micasino.com. Micasino. Micasino.com. Micasino.com. Micasino. Micasino.com. Micasino. Micasino.com. Micasino.com. Micasino. Micasino.com. Micasino. Micasino.com. Roberto Díaz, y con la número 20, José Alfonso Alvarado, y por último con la número 34, el bueno de Óscar Eduardo Villa Domínguez. Bueno, ahí está la alineación, y lo volvemos a decir, la polémica que no está dos figuras, ¿no? Tanto el tema de Víctor Dávila, que es un delantero que para mí era el mejor, creo que ahí da un mensaje contundente, ¿no? Ay, me está preocupando el tema del vestuario, no sé si hay una pelea, por lo que tengo información no ha habido una pelea entre Paiva y Dávila, pero pues al final de cuentas un mensaje sumamente contundente. En los últimos años no había visto a un director técnico de la Fiera hacer esta locura. La gente todavía no explota en el internet por esto. Todavía no se vuelve un tema polémico en Twitter. Se vuelve un tema polémico como de a ver qué pasa, ¿no? Creo que si no rinde el equipo, creo que se va a criticar. Pero creo que si gana, puede ser una cuestión donde la gente tal vez se va a quedar callada y va a decir igual y Paiva tenía razón en dejar a la banca a Víctor Dávila. Igual y era él por el que León no ganaba. Yo me voy más por el tema de que se está equivocando en dejar un hombre tan importante ofensivamente. No te aporta defensivamente, la verdad, Víctor Dávila mucho, pero en ese tema yo siento que honestamente ofensivo es tu mejor hombre y lo deja a la banca. También tenemos hombres como Elías Hernández, Joel Campbell también, que jugó para los Rayados del Monterrey, el delantero que venía haciendo recientemente hace cambios buscando algo nuevo, buscando un buen resultado. Lo de Federico Martínez, ¿no? El delantero también uruguayo, que también no ha dejado fuera para este partido, que llega al presente de Liverpool, de Rosario Central, donde tuvo una temporada muy irregular, y ahora también del Independiente de Avellaneda, así que vamos a ver. Son nombres que de cierta forma extraña que tienen en el banco de suplentes. Bueno, vamos a ver cómo le puede funcionar al profesor Paiva para este tipo de partidos. Demasiado interesante la alineación del profesor Paiva. Vamos a ver qué puede aprovechar Byron Castillo como Rodríguez. Yo creo que hubiera optado por poner a John Campbell en lugar de Rodríguez, pero bueno, ya hay decisión por parte del profesor del equipo de León para este partido. Solamente nos quedan 10 minutos para que ya comience el partido, Tricky.
Ya nada más queda esto y ya se nos viene el arranque del encuentro el día de hoy para toda la gente que sigue dejando el botón de la manita arriba para que se vayan conectando. Se viene el duelo, juega Santos, juegue León el día de hoy para que le vayan dando al botón de like. Se nos viene el día de hoy al duelo en nuestro fútbol de primera completamente en vivo a minutos. Giovanni, nos despedimos de esta previa, pero quédense en este canal porque se nos viene ya el duelo. Así también rápidamente vamos a darle el paso a nuestro compañero también Rulo, que estará acompañándonos en la transmisión de este gran partido. Bienvenido Rulo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Giovanni, un fuerte abrazo para ti, para la gente que está del otro lado, para Triki, para todos ustedes. Bueno, acá en la previa del Santos Laguna con León, hoy esperemos, te digo compañero, sea un gran partido. Ya tenemos alineaciones, todo listo para que sea un encuentro. Esperemos que nos llene, la verdad, el encuentro como el día de ayer en ese partido de la América Pachuca, hoy con Laguneros y la Fiera de León. Y sí, rápidamente vamos, mencionó rápidamente nuevamente la alineación del partido por parte del equipo de Santo Laguna, en la alineación táctica 4-4-2 que quiere implementar el profesor Fentanes Orozco para este partido. A ver, con la número uno, el bueno de Carlos Acevedo, que tiene en cierta forma una buena racha con la en la selección mexicana, es recurrentemente llamado. Y luego, como los centrales, con la número 5, el ecuatoriano Félix Torres Caicedo. Y luego, por el número 20, el jugador Hugo Isaac Rodríguez. Y luego, como los laterales, por izquierda, el bueno del número 2, Omar Campos. Y por la banda derecha, con la número 8, Carlos Orrantía. Y luego, en el medio campo, con la número 6, Alan Cervantes, y luego con la número 11, el futbolista Fernando Gorriarán, y luego como extremo, con la número 29, por derecha, Juan Bruneta, y luego por izquierda, con la número 221, el futbolista joven de 20 años, Yair González, y la doble punta que la conforman, el número 19, Eduardo Daniel Aguirre, que también tiene 2 goles en el torneo con el conjunto del Santo Laguna, y con la número 27, el futbolista argentino que también pasó por el Atlas, fue goleador en Racing en su momento en Avellaneda, el bueno de Marcelo Javier Correa, ¿no? Así que esa es la alineación del equipo del Santo Laguna, que va a intentar sacar los 3 puntos en el estadio de Nuevo Corona. Bueno, ahí está Giovanni, entonces la formación del cuadro lagunero. Yo te voy a comentar la formación del equipo de León, del equipo de la Fiera, que también te comento a las tías, la gente presenta una formación interesante. Invitamos a la gente que deje su pulgar arriba, estamos a minutos de arrancar el encuentro. De la siguiente forma va a estar el León parado: Rodolfo Cota, el arquero de 35 años en el arco, ex Chivas con la 30, línea de 3 porque es un 3-4-3, por derecha va a estar con la camiseta 21 el colombiano James Barreiro, acompañado por el, bueno, este es el francés, ¿no?, Julien Celestin, el ex Rodes, Charlois, Vicé, Balmeira. Por izquierda tenemos al mexicano Paul Bellón con la camiseta 25. Los 4 mediocampistas de contención distribuidos van a ser por derecha el famosísimo, ya recordarás tú, Byron Castillo, el ecuatoriano de 23 años, camiseta 23. A su costado va a estar con la 8, José Iván Rodríguez, el mexicano. Por izquierda tenemos a Fidel Ambriz, también mexicano él, más como carrilero zurdo. Va a estar Osvaldo Rodríguez del Portal, tiene 25 años, mexicano, camiseta 24. Y ahora sí, los hombres de punta, los de adelante, van a ser el ecuatoriano Ángel Israel Mena, una experiencia tremenda en el fútbol ya azteca. Por izquierda va a estar el colombiano Jairo Moreno, el ex jugador del Pachuca, lo recordarás, buen jugador este Moreno, ex Independiente también, de su país. Y de punta va a estar el argentino Lucas Di Llorio, el ex Aldo Civi, Cerro Largo, de 25 años. Esa es la formación del equipo de Renato Paiva para enfrentar hoy al equipo de Santos Laguna. Y justamente la alineación del 3-4-3 se debe mucho al que el equipo de León ha recibido una gran cantidad de goles actualmente en el torneo mexicano, en las 2 últimas fechas, donde cayó goleado por 5-1 del equipo del Monterrey de visita, y luego de local caería goleado por 3-0 del equipo del Mazatlán. Así que se entiende que intenten fortalecer la saga central, una línea de 3, así que vamos a ver si le puede funcionar al profesor Alves Paiva para este partido. Rápidamente los suplentes, con la número 7 del equipo del Santo Laguna,
con la 7 a Harold Preciado, al jugador colombiano, con la número 9 a Leonardo Suárez, con la número 15 a Eduardo Pérez, con la número 16 Aldo López Vargas, con la número 22 Ronaldo Prieto, con la número 24 Diego Javier Medina, con la número 25 Gibran Layud, con la número 28 a Franco, con la número 30 Cecilio Domínguez y por último con la número 201 al canterano Edgar Games González por parte del equipo de Santo Laguna. Y luego la banca de suplente del equipo de León la conforman el arquero suplente con la número 1 Alfonso Blanco Antúnez, con la número 7 Víctor Dávila, con la número 9 Federico Martínez, el uruguayo, con la número 10 Luis Montes Jiménez, con la número 11 Elías Hernández, con la número 12 el costarricense John Campbell, con la número 16 ¿no? Javier Eduardo Ibarra, y con la número 17 Jorge Roberto Díaz, y con la número 20 José Alfonso Alvarado, y por último con la número 34 el bueno de Oscar Eduardo Villa Domínguez por parte de ambas bancas de suplente, tanto del profesor Fentanes Orozco y también de Alves Paiva para este compromiso. Bueno, partido muy parejo, Giovanni, nos has dado la banca porque marcha uno noveno, el otro marcha décimo segundo, muy irregulares la verdad ambos equipos en el torneo. Estamos acostumbrados por ahí a ver a León peleando instancias finales, peleando más arriba en el torneo, y un Santos Laguna que en los últimos años también ha sido protagonista, lo recordaremos en aquella final frente a Cruz Azul, jugando torneos importantes, este equipo justamente lagunero. Entonces es raro verlos en este momento, para mi gusto, pelear esa mitad de tabla, pero no hay que desconsiderar que son equipos que pueden hoy día jugarse un boleto para los primeros puestos de esta apertura. En las manos de Santos Laguna está a ganar, viene de una derrota, pero antes había sumado dos victorias, mientras que León sí viene más complicado, de dos derrotas consecutivas. Vamos a ver si el cuadro de Paiva hoy puede hacerse con el partido. Lo cierto es, muchachos, que nos espera un partidazo en esta noche de fútbol acá en el estadio del Santos Laguna, en el Fortín Lagunero, donde te digo que hay una expectativa regular, ¿no? Siempre estamos viendo aforo de 60-70% aproximadamente. Sí, rápidamente vamos mandando un saludo para Eloy Saudoval, que dice aquí, ¿a qué hora es el juego? A las 7 y 5 de la noche, solamente queda menos de 4 minutos para que ya comience el partido. Para Alberto Araujo, arriba la fiera, vamos verdes. Y para Brian Ramírez, que nos dice, yo digo que queda empatado. Y para Gerardo Ruiz, saludos desde Taxo Guerrero, capital mundial de La Plata. Y para Gabriela Alcaraz, hoy ganamos, vamos fiera. Así que hay también mucha gente, tanto del equipo del Santo Laguna, como también del cuadro de León, el equipo de la fiera, Rulo. Sí, la gente está activada. Un saludo para todos los amigos de Esto es Fútbol de Primera. Por acá tengo un comentario de Scanner. En palabra final, dejen su like también, por favor. Dice, parece un partido entre iguales, pero parece que tiene una pequeña ventaja el León, me dice, que es el rey de los empates. A ver si logra conseguir una victoria. Bueno, un saludo para él. Está parejo el partido. Creo que la gente tiene esa sensación, Giovanni, de que hay mucha parejidad en este partido. Son dos rivales que parece que no solo están compartiendo cosas y similitudes, mira que en la tabla están cerca, mira que en juego no están tan distantes, y fíjate que en colores tampoco, verde y blanco Laguna, verde y blanco un poco el León. Entonces hoy ambos, y otra cosa más si quieres, ambos vienen de una derrota, entonces hoy comparten muchas cosas más que los colores y unas diferencias más, por supuesto, entre ambos equipos. Así que se viene un partidazo, Giovanni, a continuación con el bueno de Jason Quesada. Seguramente en algún momento ya estará Jason con nosotros. Hay que decir rápidamente que el Santos Laguna venía de dos victorias consecutivas, la primera ante el bicampeón del fútbol mexicano, el cuadro del Atlas local, y luego de vencer por 4-0 al conjunto del Cruz Azul, y luego cayó derrotado por 2-0 en el equipo de los Tigres. Así que el día de hoy, como locales, creo que es un equipo que siempre se ha fortalecido, no ha perdido hasta el momento de locales, así que creo que es un punto a favor del equipo del Santo Laguna. Y luego el León, que creo que ha sabido mucho más de derrotas y empates que de victorias en el actual torneo mexicano, así que vamos a ver cómo le puede ir al equipo de León. Es cierto que hace algunas fechas venció al cuadro del América, pero bueno, ya son dos partidos, dos goleadas consecutivas, 5-1, 3-0, así que tiene que ya levantarse el equipo de Paiva para este partido. Así que vamos a ver si el equipo de León, que está en el puesto número 12, puede vencer al equipo de Los Santos en condición de visita, ya casi por comenzar el partido, muchachos. Correcto, ya se viene el partido, compañero. Estaremos ya con seguro el bueno de Jason Quesada. Hay una mascota muy peculiar, ¿no? El Santos Laguna, que le estoy viendo, me da un poco de temor incluso, pero muy graciosa.
Y está bonito el estadio, ¿eh? Acevedo a la cabeza, por supuesto, de este equipo, el arquero que tiene ya experiencia en la selección mexicana, capitán. Y vamos a ver qué nos depara este gran partido acá en Esto es Fútbol de Primera en Palabra Final. Solo te pedimos qué cosa, que nos des tu like, comentes, compartas para leer tu comentario y disfrutemos esta noche de fútbol. Sí, disfrutemos esta noche de fútbol. Ya nos queda paso para Nazo, para Eloy Soudoval, para Brian Ramírez, para Alberto Araujo, para Gabriel Alcaraz y para toda la gente que se va conectando a la transmisión del canal. Somos casi ya 800 personas en vivo conectadas. A toda la gente siempre es importante dejar el like para seguir con el tema de las transmisiones, también compartir la campanita de notificaciones, dejar el respectiva suscripción para seguir con este tipo de transmisiones, este tipo de la Liga Mexicana. Así que ya estamos en vivo y en directo. Ya nos queda solamente un minuto para que ya comience este gran partido, Rulo. Sí, compañero, un saludo para toda la gente que está enganchada, gracias por la preferencia. También saludos para todos los que se están uniendo en esta noche de fútbol. Se viene Santos Laguna León. Por acá me pregunta Scanor si hay tres jugadores convocados de Qatar con Ecuador. Ojo, Félix Torres del Santos Laguna y Castillo y Mena, Ángel Mena de León. Claro, es este Byron Castillo, yo creo que es el principal, ¿no? El más llamativo de este equipo de León, convocado al Mundial luego de tanta cosa que Chile hizo, ¿no? Para tratar de bajarse, por decir así, la selección ecuatoriana. Finalmente se demostró que se nació allá. Y bueno, me parece interesante los jugadores ecuatorianos que hoy van a estar presentes. Así que atención Ecuador, tanto en el Santos Laguna como el León. Bonito partido que se viene a continuación ya Giovanni, Jason, no sé si estaremos con él, para lo que va a ser este gran encuentro. Jugadores mundialistas, ¿no? También tenemos a ver en el banco de suplentes al jugador John Campbell, que el ecuatoriano, que el jugador costarricense que marcó el gol justamente de la clasificación del repechaje ante Nueva Zelanda. Me acuerdo bastante bien ese partido, así que creo que el equipo de León por lo menos tiene jugadores de mucha importancia, una calidad ofensiva muy importante, como Ángel Mena, el bueno de Byron Castillo. Por ahí también podemos poner al bueno también, a ver, tenemos a Federico Martínez, a Elías Hernández, a John Campbell. Así que en cierta forma creo que el equipo de León está bien fortalecido en el tema de la banca de suplentes, en el tema de los jugadores titulares. Así que vamos a ver qué puede hacer este equipo del Santos Laguna, que creo que el que tengo mucho más referenciado es el bueno del número uno, Acevedo, que siempre ha sido recurrentemente titular en algunos partidos con el equipo de México y también se dice que es el futuro arquero titular del cuadro de la Tri. Claro, claro que sí, compañero. Bríndame el nombre del árbitro si lo tienes ya para tener listo todo. Se nos viene el partido. A ver, rápidamente te voy a dar en algún momento, Rulo, a ver. Dale, no hay problema. Entonces vamos a confirmar los árbitros porque ya está todo listo. Están caminando al centro del campo de juego. Se viene Santos Laguna contra León acá en Esto es Fútbol de Primera y en Palabra Final. Sí, ya va a comenzar el partido, ya en algún momento tenemos la alineación titular tanto del conjunto de León como también del Santos Laguna, así que estamos minuto a minuto de lo que va a ser el día de hoy desde el Estadio Corona en este partido. A ver, así que rápidamente vamos a ver quién puede ganar el día de hoy, ¿no? El entrenador Eduardo Fentanes del equipo del Santos Laguna o si no del profesor Renato Paiva para este partido. Recordemos que por el momento el árbitro para este partido será el bueno de Víctor Cáceres Hernández, el árbitro mexicano que será el que repartirá justicia en este compromiso que ya está a punto de comenzar en algunos momentos. Así que también rápidamente vamos a darle el pase al bueno de Jason Quesada, que será parte de la narración de este partido. Gracias, Giovanni. ¿Cómo estás, Rulo? Buenas noches. Y a Daniel también, que está en la producción, amigos de este fútbol de Primera y de Palabra Final. Arrancó y el encuentro en el Templo del Desierto, en el Estadio Corona. El cuadro de Santos frente al combinado de León a busca de los tres puntos. Dos equipos irregulares. Inicia ahí el encuentro. Vamos cumpliendo el primer minuto de este partido por el momento. 0-0 aquí en el marcador en esta jornada número 9 de la apertura 2022 de la Liga Mexicana. Va a salir desde el fondo ahora del terreno norte el combinado de León. Ahora va jugando a la Fiera, ahora por el carril izquierdo, aquí la pelota que la quiere reventar con todo Valdo Rodríguez, viene esta pelota para arriba, quería llegar de cabeza, ahora Di Llorio cierra en el fondo, bien Torres, recupera el cuadro de los Santos, aquí va a tenerla los guerreros, son en la salida, Campos viene con la redonda, toca hasta el medio, insiste rápidamente ahora por el medio de Gorriarana, va moviendo el balón en este primer minuto, casi dos del primer tiempo, 0-0 por el momento en el encuentro, la pelota la va tomando Orrante aquí con el balón, deja para Torres, Torres que toca por el medio, aquí la recibe Cervantes que va combinando ahora para que la tenga por ahí Gorriarana, revienta la pelota Gorriarana, va esta pelota aérea ahora al terreno de León, aquí quería venirse Bruneta por el costado, fue muy largo este pase para Bruneta, se perdió este balón por el costado, será el primer lateral en el partido ahora para el cuadro de la Fiera.
Primer lateral en el partido, entonces, compañero, ¿qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Muy buenas noches contigo. Acá estamos, 0-0 Santos Laguna con León. Es el arranque del encuentro todavía en sus primeros minutos. Vamos a ver qué nos depara los próximos instantes. Se viene León rápidamente al golpe, la pelota la va tomando José Rodríguez, metió el pase al centro. Aquí la tiene Moreno, Moreno en el área, remató. ¡Ay, no! No entró esta pelota, era Di Giorgio finalmente, sí, el delantero centro de la Fiera, pisó el área, rugió, pero esta pelota que no entró al arco de Acevedo, la primera oportunidad en 3 minutos de este primer tiempo la tuvo Di Giorgio para León. Di Giorgio, ¿no? El argentino de 25 años tuvo la oportunidad, el remate fuerte, potente, compañero, la pelota pasa por un costado, pero solo fue un susto, seguimos 0-0. Seguimos 0-0 aquí. En esto es fútbol de primera y también en palabra final. No se olviden de darle botón al botón de suscribirse. No se olviden también de regalarnos un like. No les cuesta nada y pongan ahí en los comentarios para ustedes quién se termina llevando la victoria esta noche. Aquí en el Estadio Corona, ¿será el cuadro León o será el combinado de los Santos? Por la pelota que la va teniendo por el momento en la salida, ahora Torres revienta el balonazo largo, viene esta pelota aérea aquí al área, el bote la va a tomar por ahí Aguirre, Aguirre que venga a ancharle, pone el cuerpo a Bellona y disparó la pelota, Bellón la sacó por el momento, se venía Aguirre por el costado, bien parado estaba Bellona, botó la pelota en la línea de fondo, será la oportunidad del tiro de esquina, Juanex meta ahora para el Santos. Sí, para el equipo del Santos se viene un tiro de esquina entonces, compañero. Estamos 0-0 en el arranque del encuentro. Por ahora los veo tranquilos a los entrenadores también de ambos equipos. Está por el momento Gorriarán esperando en el área. La oportunidad también de Correa. Y también está Aguirre ahí posicionado dentro del área. El tiro de esquina que tiene León. Van a sacar el centro. Viene esta pelota en la media luna del área. Aquí el remate al arco. Campos ahora para sacar el disparo, el tiro de esquina llegó a la media luna del área y aquí Campos remató de zurda, pero no tuvo precisión también de cara al arco, ahora respondió Santos en 4 minutos de este primer tiempo. Bueno, la respuesta del equipo lagunero, ¿no? Que es local, Jason, y que necesita sacar los puntos porque, como veníamos diciendo, están muy parejos en juego, en estilo y en todo, la verdad, así que bien por este acercamiento del cuadro de Santos Laguna. Cuando hay una infracción, hay una falta por ahí, me parece, en el contra de Hugo Rodríguez. La falta de Di Giorgio, entonces, en contra del back central cuando trató de recuperar la pelota por arriba. El delantero centro de León terminó cometiendo la falta y se viene el tiro libre y en salida ahora para el cuadro de Santos. Aquí van a lanzar el pelotazo largo, aquí el cabezazo de Bellón en la respuesta. El bote que la va tomando ahora Bruneta, toca por adentro, aquí la recibe Cervantes, va combinando para Gorriarán, se viene Gorriarán, va jugando ahora para Aguirre, aguanta la marca Aguirre, viene Aguirre, insiste Aguirre, aquí lo marcan, cae Aguirre, el bote que la sigue teniendo por el momento Santos, aquí la tiene Gorriarán, toca por el derecha, la va recibiendo Orramtía que va combinando ahora para Bruneta, insiste rápidamente, se viene el cuadro de Santos, aquí Bruneta quería filtrar el pase para Gorriarán que iba picando hacia el espacio, pero salió a cortar, bien atento Valdo Rodríguez, ya gana otro tiro de esquina aquí el Santos. Tiro de esquina para el cuadro lagunero que está avanzando en el terreno de juego, compañero. Santos Laguna viene de tratar de recuperarse después de muchos empates, así que hoy la víctima parece ser el León. Vamos a ver qué pasa. Viene Gorriarán ahora en el tiro de esquina, acomoda la pelota ahí entre el vértice de Oriente con Norte, ahí está posicionado en el córner Gorriarán, tiene el tiro de esquina Juan Esved, la gente de Santos va a sacar el pelotazo, viene al centro, al área, el cabezazo por ahí de Torres, pero agarró bien al fondo Cota, atento el arquero que hoy viste de naranja para el cuadro de León y rápidamente saca el pelotazo Cota, viene este balón largo y terminó en el área ahora de Santos, atento estaba Acevedo, iba picando Di Giorgio, pero primero, ahora el capitán de Santos, seguimos 0-0 por el momento en el partido. Sí, seguimos 0-0 por ahí, compañero. Estamos viendo igual unos detalles, pero buen partido, por ahora Santos Laguna con León 0-0. Esperemos también, cuando gustes, darte las bancas de suplentes, si gustas, para saber qué opciones hay.
7 minutos y aquí se viene rápidamente el cuadro de Santos, va con la pelota en la mitad del campo, Gorriarana, abre hacia la banda derecha, aquí Latino Rantia, vino Rantia, cruza con todo Bellón, el bote, cuidado que se va metiendo al área, el cabezazo por ahí ahora de Barreiro, va a jugar para Castillo, Latino Byron Castillo, va saliendo Castillo aquí con todo el ecuatoriano, abajo fuerte, se barre con todo González, era Gorriarán finalmente, sacó la pelota cuando se embestía el ataque Castillo para la gente leona, bien parado estaba Gorriarán, este balón que se fue para afuera, tiene ahora un saque de lateral, el combinado de la fiera, que dice el árbitro, finalmente ha dado tiro libre, bueno, fue falta de Gorriarán según el criterio del árbitro Víctor Cáceres, será tiro libre ahora en salida para el León. Va a haber salida para el equipo de Renato Paiva entonces, que está recibiendo ataques constantes en el campo de juego de parte de los laguneros. Un saludo rapidito por acá Jen Serle, que nos cuenta algo importante. Jason, amigos, Rulo, saludo de Santiago de Chile, una mala noticia para México, Tecatito Corona sufrió una fractura de peroné y ligamentos de tobillo durante un entrenamiento del Sevilla y se va a perder el Mundial, ojo, 6 meses de para el Tecatito. Sí, ayer vi esa noticia terrible, ¿no? Para los intereses justo de todos los mexicanos, el Tecatito Corona que está viniendo bien por en el momento. Su mejor momento estaba, ¿no? Sí, increíble, ¿eh? Y iba a venir finísimo, ¿no? Para lo que será el Mundial de Qatar. Qué pena, ¿no? Y es una baja muy fuerte, me parece, ¿no? Para la selección sí, mexicana. Muy, muy fuerte la baja, la verdad. Muy fuerte. Cuando viene rápidamente aquí el cuadro de Santos, va con todo. Ahora Cervantes cruzó la mitad del campo, abrió por derecha, la controla Aguirre, abajo fuerte, se va Revillona. Bien parado en el fondo, ahora la defensa leona. Y se viene con la pelota en largo, quería aguantar por ahí Moreno. Llegó a cerrarlo, Rantia de cabeza, botó esa pelota por el extremo derecho, ahí debajo de la tribuna de Oriente. Será el lateral ahora en el encuentro para el cuadro de la fiera. Y ahora sí se lo tiene Rulo para que me vayas comentando y para que le cuentes a la gente aquí de esto es fútbol de primera y de palabra final en el banquillo de Santos. ¿Qué jugadores tiene para hacer alguna variante Eduardo Fentanes? Bueno, compañero, tiene a Lajud, el arquero, con la 25, tiene a Pisichillo con la 28, tiene a Prieto con la 22, Aldo López con la 16, son los defensores, los mediocampistas son Gámez con la 201, Eduardo Pérez con la 15, también tenemos los delanteros Harold Preciado con la 7, Suárez, pero no es Luis Suárez, ojo, este es el argentino Leonardo Suárez con la camiseta 9, Medina con la 24 y también tenemos otro delantero más, el paraguayo Cecilio Domínguez de 28 años. Y en el banquillo de Renato Alves Paiva, ¿qué hombres tiene para alguna variante? Paiva tiene al portero Blanco con la 1, defensores con la 34, Villa con la 17, Díaz, tenemos también a mediocampistas como Montes con la 10, también tenemos al jugador Hernández con la 11, Alvarado con la 20, delanteros a Montes con la 10, Dávila con la 7, tenemos al conocidísimo Joel Campbell, ¿no? El Tico con la camiseta número 12 y también al número 16 de 24 años, Javier Eduardo Ibarra. Listo, señores, el banco entonces tanto del cuadro leona como de Santos. Por el momento estamos 0-0 aquí en el encuentro del Estadio Corona en esta jornada número 9. En casi 10 minutos de este primer tiempo va saliendo con la pelota ya a la mitad del campo. Aquí la tiene Cervantes, va combinando, juega hacia el horizontal para que la reciba por ahí Campos, que ya lance el pelotazo largo de derecha, va trepando con todo González, se viene González, lo mueve por ahí Barreiro, se le fue la pelota, finalmente era Campos el que partía hacia el ataque, bien atento estaba Barreiro para cruzar, para ponerle el cuerpo y evitar que se venga con todo. Ahora el cuadro de Santos, será saque de meta, saque de puerta para la gente de la fiera. Va a haber saque entonces para el cuadro de la fiera, compañero, en este buen partido que estamos teniendo ya casi 11 minutos del primer tiempo. Invitamos a la gente, que hay bastante público, que dejen su like, compartan, comentan y nos dejen su saludo para poder interactuar con ellos. 0-0 por el momento aquí en el marcador, seguimos en vivo desde el Estadio Corona, por el momento sin goles en este partido de la fecha número 9 de la apertura 2022. Viene con la pelota rápidamente en la salida ahora el cuadro de León, quería reventar por ahí Celestina, pero llegó a cerrar bien Gorriarán, recupera nuevamente Santos, la pelota la paró Riantia, va tocando por el medio, nuevamente la recibe Cervantes, que va combinando para Gorriarán, va jugando rápidamente Gorriarán, abrió por derecha nuevamente, se vino Rante aquí con la pelota, toca hacia adelante para Bruneta, lo marca de cerco Osvaldo Rodríguez, Bruneta que le mete el enganche, Bruneta que se va metiendo a la línea de fondo y se bajó con todo y balón Osvaldo Rodríguez a Bruneta, la primera cartulina amarilla sí para el hombre de León, Osvaldo Rodríguez, se gana la primera amonestación del partido, tuvo que cortarle aquí a Bruneta que le metió un enganche, se lo sacó de encima y se venía metiéndose al área, ya tiene un tiro libre muy peligroso en diagonal,
especie de córner corto ahora para el combinado del Santos. Bueno, ahora sí, se viene la amarilla entonces, bien ganada, de verdad te digo, compañero. Y ahora se viene un tiro peligroso, un tiro peligrosísimo, vamos a ver qué pasa en esta jugada. Tiro libre entonces de Juan Fútbol para el combinado de Santos. Va frente a la pelota, ya Brunete, el hombre que le cometieron la falta. Viene el tiro libre, ahora todos esperan cerca, por ahí merodeando en el área, peligro. Atención señores, le va a mandar aquí el tiro libre, aquí viene el disparo. ¡Oh! Terrible disparo, muy fuerte este tiro libre, aquí la perdieron los Santos. Se pasó esta pelota nada más por el área. Seguimos 0-0 en el partido. Seguimos por ahora 0-0 en el encuentro, compañero. Buen partido en Santos Laguna contra León, entonces, en esta noche de fútbol mexicano. Dale like, comenta y comparte, Jason, que luego también hay más partidos. San Luis juega con el equipo de Dani Alves, el Pumas, a partir de las 9. Insiste rápidamente el Pumas, que terminó cayendo, ¿no? Por goleada en el último partido. Cuando acá insiste rápidamente el cuadro de Santos, bien con la pelota, reacciona en el fondo José Rodríguez, va el bote y nuevamente la tiene Santos, por el momento con la posesión de la pelota, la va a revisar, la va a reteniendo por ahí Torres, va combinando ahora hacia adelante, se viene con todo y pelota el Santos, aquí cruza, cuidado Bruneta. Falta, dice el árbitro, falta. Esta vez la cartulina amarilla para Bruneta, infracción, chocó fuerte me parece. Falta en ataque, dice el árbitro cuando trató de cortarlo. Por ahí Barreiro, abajo fuerte se barrió Bruneta, terminó dejando la pierna y bien amonestado a la segunda cartulina amarilla. Para el cuadro de Santos será tiro libre ahora en salida para León. Tiro libre en salida entonces para el cuadro de León. En esta jugada sí quedó totalmente clara la falta y ahora se va a hacer el saque para el equipo melenudo. Seguimos en vivo en este gran encuentro, por ahora muy tranquilo, Renato Pay va dando indicación. A ver, me corrijo, es la primera cartulina amarilla, ¿no?, que le han mostrado a Santos. Brunete es el primer amonestado por parte de León, está amonestado Osvaldo Rodríguez, entonces cada equipo tiene por el momento una cartulina. Aquí insiste el cuadro de Santos, la pelota que la va peleando con todo Aguirre, va combinando para Correa, llegó a cruzar con todo Bellón, parecía que la pelota chocaba en la mano, pero nada, dice el árbitro. Insiste León aquí con la pelota, la va tomando para el carril izquierdo, Osvaldo Rodríguez va combinando para adentro, aquí la recibe ahora Celestina, la tiene Celestina, va abriendo ahora para Barreiro, la aguanta Barreiro, lo presiona para ahí Correa, combina rápidamente para Byron Castillo, cruza González, cae Castillo, nada, dice el árbitro, la pelota que se fue por el costado, lateral rápidamente, ahora que va a combinar el cuadro de Santos y se viene a la pelota con todo Correa, lo marca por ahí Barreiro, cae Barreiro y esta pelota que se fue por el costado, salió con todo, finalmente era Celestine el que intentaba cerrar con el balón que ya se perdió, será juego de lateral esta vez para el Santos. Va a haber entonces a favor del Santos Laguna, se le tiró Celestine el francés encima, ¿no?, de una manera descarada, por decirlo, se le tiró todo el cuerpo sobre el jugador del Santos Laguna y vamos a ver qué pasa en esta jugada ofensiva a favor del cuadro lagunero. Casi 15 minutos de este primer tiempo, seguimos en esta fecha número 9 de la Liga Mexicana, por el momento la apertura 2022, más emocionante que nunca, 0-0 aquí en el Estadio Corona. Va a venir el lateral ahora para campo, va a jugar de manos el combinado de Santos, atención señores porque está muy cerca Santos del área de la gente leona, insisto con la pelota, ahora el cambio de frente por la banda derecha, aquí la va a recibir Orrantia, va jugando Orrantia con la pelota, toque en primera para Bruneta, aguanta la pelota Bruneta, combina ahora para Cervantes que vuelve a tocar para Orrantia, este que se posiciona y va haciendo la descarga ahora para Torres, por ahí va a presionar Di Llorio, la pelota para Hugo Rodríguez que va combinando hacia la izquierda para Campos que quiso tocar en primera ahora para Correa, perdió la pelota, increíble Santos, en la salida la vuelve a tomar en el fondo ahora el combinado de Leona, aquí la recibe Barreiro, va jugando ahora para Rodolfo Cota, lo presiona Aguirre, deja la pelota ahora Cota para Bellona, insiste rápidamente en la salida del cuadro de la Fiera, va presionando León en busca del gol, la va tomando ahora por el carril izquierdo, lamento Osvaldo Rodríguez, toca por el medio, aquí la recibe Ambriz, combina ahora León, viene la triangulización y va la pelota en la mitad del campo y se viene con todo León, va trepando Ángel Mena, se viene el ecuatoriano, va Mena, le pone el cuerpo Campos y lo movió Campos Ángel Mena, peligrosísima era Byron Castillo, el otro ecuatoriano entonces que se venía a la carga, al ataque nuevamente León, pero lo paró bien Campos, atento el guerrero Campos del Santos, le pone el cuerpo y esta pelota que se va en la línea de fondo será
Saque de meta, saque de puerta para el combinado de Santos. Bueno, buena llegada del ¿qué le decimos? Ecuatoriano, colombiano, boliviano. Buena llegada. Chileno también. Chileno, todo, ¿no? Byron Castillo, el multinacional. Vamos a decirle de cariño a Byron Castillo. ¿Qué tal jugada? Fuera de bromas, va a ser muy importante para Ecuador en el Mundial. Ya demostró que es un jugador rápido, potente, veloz. Y acá llegó con todo, pero bien. También Santos Laguna en el fondo con Campos para cerrar esa pelota. Y el partido está entretenido ahorita entre verde y blancos. Los dos verde y blancos están empatando 0-0. Y el aforo, Jason, a un 60%. Lindo, el Estadio Corona por el momento. Hay regular gente, como lo mencionas, ¿no? Es un estadio realmente lleno. No tengo la capacidad exacta ahorita. Seguro vamos a confirmar cuánta capacidad tiene este Estadio Corona. Cuando va insistiendo rápidamente ahora el cuadro de León en la salida, la va tomando por el carril izquierdo y quería apoyarse a Ambriz. Se hierra con todo bien el Santo. La pelota que la vuelve a tomar ahora Ambriz. Insiste con la pelota. El balón por arriba, la va peleando con todo Moreno. Se viene Moreno. Le pone el cuerpo aquí Orrantia y Moreno que se recupera. Y retrocede la pelota. La para Acevedo. Aguanta la pelota por el momento el arquero. Hoy de un morado casi rosado más o menos. Acevedo, el capitán, el experimentado arquero. Que posiblemente, no sé si Rulo opines lo mismo, tenga alguna convocatoria, ¿no? Por parte del Tata Martino. Es probable, Jason. Es un jugador que ya, y un arquero que ya ha tenido la experiencia previa. Y por qué no, aunque yo dime antiguo, lo que quieras, pero yo lo llevo al Memo, ¿no? Al Memo Ochoa. No, yo, definitivamente. Yo lo mantengo a Memito en el arco, pero sí, es un gran arquero este Acevedo. Saludos para Julio Ibarra, me dice, hoy gana Santos Laguna. Mira, una bomba mundial, me dice James Arley. Una bomba, chicos. Según medios brasileños, James Rodríguez estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Flamengo ante la negativa de Oscar, de que no va a llegar. Así que ojo a eso y también saludos para Daniel Duarte. Ya demasiado Flamengo, ¿no? Ya abusan también, demasiado. Sí, ya tiene a Arturo Vidal, tiene a Everton Cebollina, tiene a todo. Falta el Rayo. Flamengo, ¿no? Nada más. Increíble. Ya. Sí, dos bombas, ¿no? Bueno, sería la de James al Flamengo y Casemiro al Manchester. Uy, sí, la de Casemiro está ya casi cocinado, te digo. Casi cocinado. ¿No? Sí. Yo la verdad es que cuando vi la noticia me quedé bastante sorprendido porque Casemiro es jugador emblema, me parece, el Real Madrid en las últimas temporadas, ¿no? Esa volante que tiene Casemiro acompañado de Modric, de Kroos, por momento también está Valverde. La verdad es que me sorprende que Casemiro tome la decisión está, de irse. Está asegurando, yo creo, ¿no? 30 años, su última gran oferta, como él dijo, me parece que está asegurando su última gran oferta. Bueno, ahí en casa, ¿no? Le espera Varane y Cristiano Ronaldo, de alguna manera, en los Diablos Rojos. Cuando cae un tiro libre ahora para el cuadro de León, viene la pelota filtrada. Aquí quiere la sorpresa, buscan el remate. ¡Aguirre! Lo terminó cortando para ahí Bellón. Se le fue la pelota a Menta Santos, que ahora insistió en el tiro libre One Football y que ya tiene un tiro de esquina en casi 19 minutos de este primer tiempo. Sí, querido compañero, un tiro más de esquina. Y está peligroso el Santos Laguna, ¿eh? Tiene jugadores interesantes, el equipo justamente de Lagunero tiene jugadores de buen cabezazo, buen toque también de balón y por ahora me parece que está emparejando las cosas con León en el partido. Viene ahora el tiro de esquina para Santos, aquí la pelota para arriba, cae en el área, el cabezazo. Intentó desde el fondo Torres, de cabeza llegó aquí a la back central, no sé si terminó cometiendo una falta, dice el árbitro que sí. Falta en ataque de Torres en contra de Moreno, se colgó para arriba, se bajó también a, por si acaso a Bellón, la falta la termina cometiendo justo Torres, ya será tiro libre en salida de atrás ahora para el combinado de León. Bueno, buen ataque entonces del cuadro de Santos Laguna. Empieza a manejar los hilos ya en casi en 20 minutos el cuadro de Fentanés para este gran partido que estamos viviendo en el Estadio Corona. Saludos también para Eduardo Monroy que nos dice salúdeme, un saludo para él, Eduardo. No se olviden dejar su like, es muy importante dejar la manito arriba, compartir, suscribirnos. Gracias a los amigos de Fútbol, estamos en más de 60.000 suscriptores y acá en Palabra Final ayer llegamos a 11.000, así que podemos llegar a más, depende de ustedes, chicos. Cuando aquí había una posición adelantada que se iba a la carga con todo Ángel Mena, terminaron cobrando posición adelantada entonces al hombre León rápidamente en la salida. Ahora el cuadro de Santos se viene con la redonda por aquí en primera, va tocando y se va en tres cuartos de cancha con todo aquí el combinado local, pero atento, bien parado en el fondo Leona, la va a sacar por ahí, la va a pelear con todo ahora Campos, le pone el cuerpo rápidamente José Rodríguez y ya vuelve a recuperar el León, pero se viene Santos a la carga, va Campos, viene Campos aquí para Correa, Correa que engancha, viene, remata y abajo, atento, atrapa la pelota Cota, se vino con todo ahora el cuadro Lagunero, pero bien parado el arquero de la Fiera. Bueno, y Cota tiene 35 años, su experiencia está clara, es un buen portero Jason, y acá quedó demostrado en esta, el ex arquero de las Chivas de Guadalajara impide el tanto, Lagunero, seguimos 0-0.
Se viene Byron Castillo, rápidamente combina ahora para Di Llorio. Di Llorio para Castillo. Aquí manda el centro de derecha. Y el centro ha pasado. Se paseó este centro, nada más por arriba, se perdió por el costado. Y ya tiene un lateral en 21 minutos y medio. Ahora el combinado de Santos. Y ahora se viene un lateral, compañero, para el equipo entonces lagunero. 22 minutos con 17 casi de este primer tiempo. Un saludo para todos los que se están enganchando. También te comento que el Estadio Corona tiene una capacidad para 30.000 espectadores, compañeros, distribuidos en 5 niveles y la posibilidad de expansión a 40.000 espectadores en una segunda etapa. Se van remodelando, ¿no?, los estadios. Seguro este va a ser un posible escenario, no sé si lo tengas o no, Rulo, para lo que se viene del Mundial, ¿no?, 2026. No sé si está este estadio finalmente dentro de los escogidos. Me gustaría. No tengo la información oficial, ahorita te la voy a confirmar, pero a opinión mía, si me preguntas y la gente no sé qué opinará, a mí me gustaría. Es un estadio moderno, bonito y con buena capacidad. Insiste rápidamente ahora en la salida del cuadro de Santos aquí con la pelota. Quería cabecear por ahí Aguirre, la terminó botando hacia el costado. Pelota perdida nuevamente del cuadro de los guerreros. Será lateral ahora para León. 22 minutos de este primer tiempo por el momento. 0 para Santos, 0 también para León. Seguimos aquí en el tremendo Estadio Corona en esta jornada número 9 de la Liga Mexicana. Insiste con la pelota. Ahora Cervantes se viene con todo nuevamente el cuadro de los guerreros. La pelota ahora que la va tomando por el medio Torres. Torres que va haciendo la transferencia para Campos, que está por el costado izquierdo. Viene Campos. Toca por el medio. Nuevamente la va recibiendo Cervantes. Insiste Cervantes aquí con el balón. Abre por derecha. Lo vio cómodamente por allá Bruneta. Se viene rápidamente Santos al ataque. Va con todo Bruneta por el costado. Primero bien Osvaldo Rodríguez. Le pone la pierna fuerte ya. Arrebata la pelota Osvaldo Rodríguez. Se viene León al contragolpe, el pelotazo en el largo a cualquier lado, la gana ahora Cervantes y nuevamente la tiene Santos a la carga. Se viene Cervantes, se le muestra de cerca Gorriarán. Cervantes que combina, aquí se viene el disparo al arco y volvió a intentar de lejos Santos. Esta vez Gorriarán le pegó de derecha al arco, pero este balón que no quiere entrar, la caprichosa que se hace imposible ahora para el combinado de Santos, que intenta en este primer tiempo, pero no se abre el marcador. El disparo fue de Correa, del argentino. Sí, Correa, el de derechazo, se fue por arriba, nada más. Seguimos 0-0 en el partido. Este Correa que viene de jugar en Racing, me parece, ¿no? En Racing de su país, donde no lo hizo mal. Y yo pensé que Racing le iba a renovar el contrato nuevamente de Fernando Gago para quedarse, porque no lo hizo mal la última temporada pasada que estuvo en Racing, pero finalmente termina saliendo en este mercado a Santos Laguna. Un Correa que tiene experiencia en fútbol también internacional y fue muy requerido en algunos equipos de Europa de media tabla, ojo. Javier Correa cuando se viene rápidamente, ahora Santos va trepando por el costado derecho, va con todo, por ahí Ángel Mena lo vino a cruzar y lo terminó tocando Bruneta, se terminó bajando Ángel Mena, falta en contra del ecuatoriano, infracción dice el árbitro y tiene un tiro libre One Fútbol ahora la gente de la Fiera. Se viene un tiro peligroso para la Fiera, por acá me dicen también Campos se va para Europa, bueno ojalá se vaya Campos para Europa. Seguimos 0-0, tiro libre entonces, OneXBet, ya sabes, apuesta este partido, tienes un bono de más de $100 si apuestas. Entonces, ¿cuál es el código para la gente? 1X esto, ¿no? Te registras con la palabra 1X esto y ganas un bono justo de $100 para que vayas a apostar ahí en OneXBet, la mejor casa de apuestas deportivas a nivel internacional. Cuando tiene un tiro libre, ya el combinado de la gente de Leona, va nuevamente Ángel Mena frente a la pelota, no, lo van a dejar finalmente a Byron Castillo, al ecuatoriano colombiano, para que ejecute este tiro libre. Dos en barrera, viene el tiro libre casi pegado a la zona técnica, aquí Byron Castillo, la oportunidad en el balón detenido, atención señores, se va a venir el tiro libre esta vez para el combinado de Leona. Va Byron Castillo, le pegó de derecha, viene al centro, abierto al segundo palo, aquí de cabeza quería Moreno, lo cierra con todo Rantia, no salió la pelota y ahora sí la saca Cervantes, el bote que vuelve a tomarla en el fondo Osvaldo Rodríguez, aquí viene el enganche de Rodríguez, aquí va a sacar el centro, va esta pelota para arriba y la respuesta de Torres, creo que lo complican a Torres, lo van a presionar, retrocede para Acevedo y se fue la pelota, se perdió la pelota y no se entendió Torres con el arquero y ya ganó un tiro de esquina, le regalaron, mejor dicho, el tiro de esquina entre Torres y Acevedo para el cuadro de León. Se viene un tiro de esquina entonces para el equipo de León, un partido que está, o para el Santos Laguna, un partido interesante que estamos viviendo acá en Palabra Final, este fútbol de primera. Dale like, comenta y comparte. Si quieres goles, se vienen los goles. Hay aromita de gol.
Tres tiros de esquina por el momento para Santos, uno para Leona. Y tiene el córner ahora Osvaldo Rodríguez, le va a pegar, prefiere jugar en corto. Insiste rápidamente Leona, la pelota ahora de Bellón, va a preparar el centro. Bellón que se viene hacia adelante, Bellón que insiste, Bellón que pisa el área, Bellón que quiere el centro. Y abajo Viera, se va con todo por ahí, Gorri Arana, bien parado Gorri Arana. Ahora para el despeje en la línea de fondo y ya gana otro tiro de esquina Juan Smith, la gente de Leona. Sí, va a haber otro tiro de esquina entonces para la gente de León, compañero, en este partido que sigue tomando ritmo cada vez más. Los goles parece que están al llegar en cualquier momento. Ha subido Celestín, espera también Barreiro, se viene el tiro de esquina, va a jugar en corto, otra jugada preparada, la recibe Bellón, va a sacar el centro y esta pelota a la línea de fondo, igual va llegando con todo Campos exigido, finalmente la va tomando y ahora la controla por ahí Osvaldo Rodríguez, quiere el centro, viene el cabezazo, incomoda Torres, no pudo cabecear cómodamente Diorio, insiste nuevamente, ahora Leona, la va tomando por la banda izquierda, Osvaldo Rodríguez lo presiona Gorri Arán y se le terminó de ir la pelota Osvaldo Rodríguez, dice el árbitro que será lateral para el cuadro de León en 27 minutos de este primer tiempo. Seguimos, compañeros, en el partido en marcha. Atención, atención, que estamos viviendo un gran encuentro en esta noche de fútbol mexicano. Más tarde, San Luis también enfrenta al equipo de Dani Alves, el Pumas. Se viene rápidamente los Santos y aquí la pelota de Cervantes va cruzando la mitad del campo. Aquí va a venirse con todo Cervantes, llegó en tres cuartos de cancha. Abre ahora para Bruneta, Bruneta que quiere el centro, Bruneta que engancha, saca el disparo. Esperó el árbitro de la zona de Oriente, esperó que Correa se vaya a celebrar justo en la cara del árbitro de la zona de Oriente y ahí le anula el gol, alzó el banderín aquí el árbitro, anulado el gol de Correa, anulado el gol del Santos aquí que se ponía 1-0 de local. Estaba así adelantado finalmente, no, Cervantes en la posición ahí para Correa, estaba adelantado, sí, Correa finalmente, dice el árbitro. Que se anule el gol entonces de Santos, seguimos 0-0 en el partido, Rulo. Bueno, lo anulan el gol, pero el árbitro va a ir al VAR, te cuento, ¿eh? Va a ir al VAR porque me parece extraño que lo anule igual. Sí que hay una posición, ¿no? Pero lo había gritado de una manera el gol, Correa, de una manera increíble. Ahora hay que decirle a la gente que yo lo revisaría, no sé, yo lo revisaría porque me queda una duda. La posición es muy fina, me parece igual de Jason, ¿eh? Seguimos 0-0 por el momento. A ver, vamos a ver si en el VAR terminan avisándole o no al árbitro. Vamos a ver el árbitro, a ver lo que decide, ¿no? Está revisando, Víctor, ¿no? Cáceres, creo. Finalmente el que termina alzando el banderín es Leonardo Castillo. No, el hombre de la zona de Oriente. Vamos a ver lo que dice el árbitro o no. Bien anulado, entonces el gol será saque en el fondo rápidamente para Leona. La va controlando Perico, estaba jugando rápidamente para Barreiro. Revienta la pelota Barreiro y llegó de cabeza rápidamente ahí para cerrar Gorri Arana. En todo está el uruguayo. Se viene Gorri Arán, aquí cruza a Gorri Arán. Cayó el uruguayo, pero sin falta, dice el árbitro. La tiene Orrantia. La vuelve a dominar Santos por el momento en su terreno. Desde el campo sur va saliendo Torres ahora con el balón. Va combinando para Hugo Rodríguez. Aquí la recibe Hugo Rodríguez. Va adelantando de a poco el cuadro de Santos que ya tuvo en unos instantes la más el primero, pero estaba en posición adelantada Correa, se viene Santos con el balón, deja por izquierda, la va recibiendo Campos, toca hacia adelante, cruza con todo Byron Castillo, recupera ahora el cuadro de León, Castillo que la reventó finalmente hacia el costado y se volvió a perder la pelota del terreno de juego y ya gana otro lateral, esta vez la gente de Santos. Lateral entonces para la gente de Santos, compañero, y seguimos con este gran partido llevándole a todos ustedes acá en Esto es Fútbol de Primera y en palabra final. Saque de manos para el cuadro lagunero. 0-0 por el momento en el marcador, rápidamente va jugando ya Santos con la redonda, aquí la recibe nuevamente Campos que va trepando hacia la zona de ataque, toca por el medio ahora para Gorri Arana, va combinando el uruguayo, deja la pelota para Hugo Rodríguez, insiste de Santos, aquí ya llegamos a 30 minutos de este primer tiempo, no se abre el marcador por el momento aquí entre Santos y León por esta jornada número 9 de la apertura 2022, la Liga Mexicana, y esta jornada número 9 que continúa y continúa por el momento. Este es el penúltimo partido, ¿no, Rulo? Mañana hay otro partido, si no me equivoco, también de esta jornada número 9. Sí, me parece que mañana también hay encuentros. Ahora te lo voy a mencionar en un momento cómo cierra la jornada 9.
va teniendo la pelota rápidamente aquí Gorriarán en la mitad del campo, abajo fuerte, se va barriendo con todo Ambriz Gorriarán, que le pone la pierna aquí de cemento para que la siga teniendo el cuadro de Santos. La va a tocar ahora Campos, lo va a presionar por Jimena, Campos que va girando y terminó de cruzarlo Castillo, cayó Campos, dice el árbitro. El tiro libre rápidamente ahora para Santos, aquí la pelota en el área y sale con todo Cota. Atento nuevamente, bien Cota, iba picando hacia el espacio Aguirre, quiso buscar la sorpresa cobrando el tiro libre rápido aquí los Santos, pero seguimos 0-0 en 31 minutos. Seguimos 0-0 por ahí, compañero, estuvo atento en esta también el equipo, por supuesto, en el fondo de Cota, el cuadro de León que está empatando 0-0 y ahora nos hacen también una pregunta por acá muy interesante. La verdad, nos dicen, a ver, vamos a ver si tenemos acá, Rulo, para ti y para Jason, según su experiencia, ¿qué tipo de entrenadores prefieren estos jugadores? Se refieren a estos jugadores de Santos Laguna León, ¿qué tipo de entrenadores? Complicado, ¿no? Pero tampoco no entiendo bien la pregunta, ¿cómo a qué se refiere con qué tipo de entrenadores? Según su experiencia, ¿qué tipo de entrenadores prefieren estos jugadores? Me supongo un entrenador paternalista, ¿no? Esos tipos de entrenadores, paternalista, de entrenador, no sé, hay tipos de entrenadores, ¿no? Bueno, yo soy más o menos de la idea de tener siempre un Pepo Guardiola o a un Cholo Simeone, ¿no? Me gusta cómo entrenan estos dos entrenadores, ¿no? Yo soy más de la partida de un Cholo Simeone, ¿no? Un técnico que te motive en cada partido, ¿no? Que te venga y tenga una idea de juego que te la imponga y que te haga creer en él. A mí me gusta ese tipo de entrenadores, algo así como tuvimos a Ricardo Gareca, ¿no? En algún momento. Claro, claro, por eso me refería. Sí, yo también coordino, ¿eh? Como Ricardo Gareca es un buen entrenador. Cuando viene rápidamente, ahora la gente de Santos va con todo Ambriz, va partiendo hacia adelante Ambriz, pisó aquí el terreno contrario, se va metiendo cerca al área, va a girar por ahí Ambriz, lo vinieron a marcar, va combinando ahora José Rodríguez por el medio, va José Rodríguez aquí en la personal, abre por el costado, la recibe Mera que va a sacar el centro, y aquí llegó por abajo Torre, llegó a cruzar con todo el back central, botó esa pelota por el costado, quiso intentar nuevamente Long, que ya gana otro lateral en casi 33 minutos de este primer tiempo. Bueno, va a seguir intentando y se viene un nuevo lateral entonces para el cuadro de León. Un saludo para toda la gente que está del otro lado. Vamos 0-0 Santos Laguna con León. No olvides darle like, suscribirte. Te estamos llevando en exclusivo el fútbol mexicano para ustedes. A la tiene ahora Ángel Mena en la puerta del área, va a tocar por medio, aquí la recibe con todo José Rodríguez, lo viene a presionar, aquí insiste rápidamente el cuadro de León, viene el pase filtrado, Torres que cruza, la reventó Torres, bien parado en el fondo Torres, al final me parece que terminaron cometiéndole una falta, sí, al back central, infracción dice Víctor Cáceres, y ya gana otro tiro libre en salida aquí el cuadro de Santos. Va a haber un tiro libre entonces, compañero, en salida para el equipo de Santos. Estamos viviendo este emocionante partido en la narración de Jason Quesada, los comentarios de Rulo Castro, ya nos conocen, así que no olvides suscribirte y darle like. Por ahora 0-0, resultado que no le sirve a ninguno, Jason, porque se quedan atascados en la mitad de la tabla ambos equipos. Ahora, siguiendo hablando de técnicos, me gusta también lo de José Mourinho, ¿no? Cuando estaba en el Real Madrid, cuando dirigió también el Inter en su momento, y ahora con la Roma, también yo soy de ese tipo de técnico, ¿no? Me parece que a cualquier equipo le vendría bien como José Mourinho, también como Carleto Ancelotti, la verdad es que hay larga lista. A mí me gusta, te digo, Jürgen Klopp, ¿eh? Así como Jürgen Klopp. Bueno, también, ¿no? Con unas jugadas más directas, ¿no? Algo claro. Así, más o menos. Y más locos, ¿no? Porque Jürgen Klopp es un loco, sí, de heavy metal, entonces algo al así. Contragolpe, siempre se ve claro, Liverpool, ¿no? Un loquito así. Hiciste rápidamente aquí el cuadro de Santos por el momento. Llegamos a 35 minutos de este primer tiempo. Seguimos acá en Esto es Fútbol de Primera y también en Palabra Final. Por el momento Santos tratando de hacer protagonista del partido, buscando las intenciones. Cuando vuelve a subir Torres aquí con el balón, se mete Santos en terreno de la fiera. A ver si está bien parado en el fondo de la hora. La pelota filtrada ahora para Gorriarán. Aguanta primero Correa. Viene con todo el argentino. Va Correa, tocó por el medio. Aquí la recibe Cervantes para Gorriarán. Dejó para Correa que saca el disparo y traba con todo Bellón. Cuidado que la pelota no ha salido del terreno. Insiste Bruneta, viene al centro. Aquí quería el cabezazo. Aguirre insiste. Ahora Correa. Y abajo. Byron Castillo bien parado. Cuando se metía nuevamente Santos al ataque, Byron Castillo tuvo una buena oportunidad en la defensa. Cerró con todo el colombiano. Seguimos 0-0 en el partido, pero ya gana un tiro de esquina aquí el cuadro de Santos. Buen cierre de Byron Castillo en esta jugada, demostrando su experiencia por un costado. Y vamos a tener un tiro de esquina peligroso entonces para el equipo lagunero. El tercer tiro de esquina, Jason, el partido para Santos Laguna, y León tiene dos.
Se viene al corner OneXBet, donde encontrarás apuestas deportivas con las mejores cuotas. Así que no se olviden a todos los amantes del fútbol. Tienen que instalarse, obviamente, OneFootball. Me equivoqué aquí. OneFootball, entonces, para que estén atentos a toda la información del Deporte Rey. Aquí van a sacar el correr. Viene esta pelota aérea. ¡Y el cabezazo por aquí! Quiso intentarlo. Esta vez la oportunidad de González de cabeza. Aquí el juvenil quiso mandar el testarazo al arco de Cota. Se fue esta pelota nada más desviada por arriba. Y qué oportunidad tuvo González para el cuadro de Santos Laguna. Una chance inmejorable, una chance única, de esas que no te la da el fútbol muy seguido. Pero bueno, la pelota se va a perder un costado afuera. Tranquilidad para Cota, seguimos 0-0, compañero. Insiste rápidamente, una vez más el cuadro de Santos aquí con el balón. La va combinando y va ganando finalmente José Rodríguez. Va dejando ahora para Leona. Insiste en el fondo, aquí la tiene Barreiro. Va a enganchar Barreiro, lo presiona Perico Correa. Barreiro que mete el enganche, retrocede ahora para Celestine. La pelota que la va recibiendo Bellón. La va como viendo Bellón, mete el pelotazo largo. Aquí quería llegar con todo Moreno. Llegó de cabeza con todo Rantia. Recupera ahora el cuadro de Santos. El pelotazo largo, el cabezazo nuevamente de Bellón. Toca el campo aquí, el cuadro de la Fiera. La va recibiendo Barreiro, que va cruzando la mitad del campo. Toca para el costado derecho, se viene con todo Byron Castillo, aquí se viene la carga. Aquí el cuadro de la Fiera y va con todo Byron Castillo. Juega hacia adelante para Mena, Mena para el medio. Aquí la tiene Rodríguez, Rodríguez que remata. Lambriz. De Castillo para Mena y Mena por el medio para Fidel Ambriz, que estaba ahí en la media de luna del área. Sacó el remate por abajo, imposible para Acevedo, y el primer gol de León. Aquí rugió con toda la Fiera. Un punto para León, 0 para Santos. Gol de Ambriz, gol crack, la mejor ropa deportiva del Perú. Zapatazo y golazo, vamos a resumirlo de esa manera. La verdad que increíble el gol. Bien hecho desde el costado derecho, la jugada se armó, se fue por el otro sector y aparece el remate de Ambriz, imposible para Acevedo. Mira que Acevedo ha salido volando igual, ¿eh? Te cuento, ha volado Acevedo, pero nada que hacer, golazo del equipo de los melenudos. Así es, señores, ya 38 minutos del primer tiempo, el gol de Ambriz, que está abriendo el marcador aquí en el Estadio Corona de visita. Por el momento el cuadro de la Fiera ganando 1-0. Contra el cuadro de Santos Laguna, cuando acá insiste rápidamente el cuadro de blanco y verde. La pelota la va tomando ahora Hugo Rodríguez, que va llegando a la mitad del campo. La tiene Rodríguez por el momento, viene el pase filtrado, la va recibiendo con todo Correa. Lo va a parar Barreiro, aquí bien seguro Barreiro, el despeje con todo cuando hay una falta. Aquí cruzó Ambriz en contra de Gorri Arana. Pisotón finalmente de José Rodríguez en contra del uruguayo. Se viene otra cartulina María para el volante, ya que tiene el cuadro de Leona. Se viene una María entonces para el equipo justamente melenudo, que ya está ganando 1-0. Buen resultado para León. Se empieza a recuperar León en la tabla de colocaciones luego de dos derrotas consecutivas. Ojo también a este dato. En cuanto a los enfrentamientos directos entre ambos equipos, vemos que en los últimos 22 partidos entre estos dos, Santos Laguna venció 7, empataron 5 y León venció 10. Es el más ganador León en los últimos partidos. La tiene ahora Campos, que va combinando rápidamente para González. La recibe González de espaldas. Deja nuevamente para Campos. Aquí lo presionan. Toca hasta el medio. La va recibiendo ahora Gorri Arana. Retrocede para Hugo Rodríguez, que va combinando ahora para Torres. Aquí la tiene Torres. Cerca a la mitad del campo. Primero Cervantes con el balón. Alza la mirada. Revienta el pelotazo largo. Y aquí se viene Bruneta por el costado. Va Bruneta. Paró la pelota de pierna derecha. Bruneta que engancha. Bruneta que quiere el centro. Y el despeje ahí de Barreiro. La reventó el back central hacia el costado. Ya tiene el otro lateral en el partido. Y lateral ahora para el cuadro de Santos. Se va viniendo con la pelota rápidamente Gorri Arán. Metió el balón filtrado ahora por arriba. La encuentra Aguirre. Aguirre en la línea de fondo. Quiere el centro. A ver si tiene el empate o no. Cruza con todo bien Ambriz. El bote que queda por ahí. Viene el disparo al arco. ¡Gol! Campos. Laguna, 40 minutos.
minuto del primer tiempo. Camiseta número 2. Intentó aquí el cuadro de Santos. El mal despeje por ahí de la defensa. León, le quedó el rebote a Campos, que reventó el arco de Cota. Un zurdazo magnífico al segundo palo del arco de León. El empate de Santos ya antes del final. 1 para Santos, 1 para León. Omar Antonio Campos, el gol crack. La mejor ropa deportiva del Perú. Y bueno, con esto, con este golazo Campos para Europa, me decían, y sí, ¿eh? Qué golazo, la verdad, aunque hay un, no sé si hay un desvío, pero qué golazo, zapatazo, la verdad, un zurdazo, golazo de Campos, y entonces ya empata el partido Santos Laguna Jason 1-1. Qué lindo partido tenemos, ¿eh? Como para que la gente se anime a dejar su like y a suscribirse, que estamos viviendo un partidazo. Buen partido por el momento, ya 41 minutos y medio de este primer tiempo, Rulo, y te tengo que hacer la pregunta. Como en cada partido, ¿cuál es el crack por el momento de este partido igualado entre León y Santos? ¿Cuál es el crack de este primer tiempo? Mira, me voy a subir al barco de Campos, ¿eh? Yo se lo voy a dar a Campos. ¿Te gustó Campos entonces? Sí, me ha gustado, y con el gol más. Listo, entonces Campos termina siendo el crack de este primer tiempo. No te olvides que crack es la mejor ropa deportiva del Perú. Ubícanos en la casona de la Virreina, Abancay 368, Interior 1092 1093 en Lima, o comunícate para mayor información al número de WhatsApp 933-576945, o visítanos en la página www.cracksport.com. No te olvides que crack, calidad en ropa deportiva. Amigos de este fútbol de primera y de palabra final, ya 42 minutos de esta primera parte. Por el momento, 1 para el cuadro de Santos, 1 también para León. Los goles por el momento se están cantando aquí en el Estadio Corona. Vamos a ver en la segunda parte, o antes de que finalice este primer tiempo, quién se va por el momento guardarse los 3 puntos cuando cae una infracción. Hay una falta, dice el árbitro, la falta en contra, por ahí, en contra de Gorriarán, la infracción de Di Llorio. Atento estaba Víctor Cáceres, cobra aquí la infracción y se viene el tiro libre rápidamente para el cuadro de Santos. La va recibiendo Torres, tiro libre en corto que va combinando el cuadro Santos Laguna. Aquí le recibe Rampia, toca por el medio. La va jugando a la Cervantes, que va cruzando la línea ecuatorial del campo. Combina ahora para Gorriarán, aguanta, la marca el uruguayo. Va dejando por derecha, la recibe Rampia, que va reventando la pelota. Viene en vertical para que vaya trepando por ahí Aguirre. Lo marca Osvaldo Rodríguez, le pone el cuerpo. La va a ganar con todo Osvaldo Rodríguez, lo deja de marcar y no lo... Insiste con todo, no lo deja de marcar Bruneta, pero terminó perdiendo la pelota hacia el costado. Sí, se fue el balón en el campo de juego y ya tiene un lateral en el partido aquí, León. Va a venir entonces el equipo melenudo, la fiera, que le acaban de empatar un lateral. Seguimos en el Estadio Corona, buen empate, ¿eh? Le faltaban los goles y los goles llegaron. La verdad que el partido ha cumplido, Jason, y a la gente hay que hacerle llegar esa información. Que el partido está totalmente entretenido. Saludos por acá a Alonso Herrera, dice vamos Guerrero, y a Saúl Calderón, dice saludos, vamos León. Los hinchas muy parejos, te digo, tanto de León como de Santos Laguna, llegando a las transmisiones, así que no olviden suscribirse y dejar su like. Viene la pelota rápidamente ahora para la gente leona, el balón que la va recibiendo Barreiro, no lo deja de presionar por un momento Correa. Va recibiendo en el fondo la Rodolfo Cota, la tira hoy el arquero vestido de naranja, pero con botines blancos. Está por el momento Correa en el Estadio Corona. Va jugando rápidamente la fiera aquí, responde de cabeza con todo Torres. Insiste nuevamente el cuadro de Santo Laguna. La va teniendo Bruneta, que se va recostando por el carril derecho. Viene Bruneta, aquí lo marca Osvaldo Rodríguez, le deja la pierna. Falta, dice el árbitro. Falta, otra infracción a favor de Santo Laguna. Aquí la falta. Esta vez era de Bellor, finalmente la cobró Víctor Cáceres y ya tiene un tiro libre. One Football, el combinado de Santos Laguna. Tiro libre peligroso, compañero. ¿Quién te dice que sobre el final, pueda terminar ganándole el Santos Laguna? Cualquier cosa puede pasar, cuidado, pelota peligrosa. 44 minutos y medio, nada de que se termine este primer tiempo. Tiene un tiro libre peligrosísimo. En el tiro libre que tiene el cuadro de Santo Laguna, tiro libre en diagonal, tiro libre One Football, la mejor aplicación del deporte rey y estadísticas a nivel mundial. Se viene Bruneta frente a la redonda, espera Yaguirre, espera Correa, van a sacar el centro, aquí el cabezazo, y el despeje de Barreiro. Despejó Barreiro y aquí el bote que chocó finalmente en Correa. Se perdió esta oportunidad de Santos para ponerse de nuevo. La oportunidad, decíamos que tenía. Bueno, ahí
Ahí estamos con Jason ahorita en un ratito nada más. Me parece que se perdió su señal. Sí. Ah, ya estamos contigo, Jason. Aquí, no, problemas técnicos un poco con el micrófono. Decimos que tenía la oportunidad Santos, la oportunidad de voltear el marcador antes del final, pero el cabezazo no llegó, no llegó al arco de Rodolfo Cota. Cuando hiciste nuevamente el cuadro de los guerreros, aquí la va a jugar finalmente González, llegó de cabeza Byron Castillo, cierra con todo, el bote que la vuelve a tomar Santos, la va recibiendo Torres, que va a meter el pelotazo en largo, viene esta pelota para arriba, la aguanta de pecho Correa, viene el enganche de Correa, Correa por el medio, va girando Correa, lo marca Ambriz, deja ahora para Gorriarán, la tiene el uruguayo, toca la banda derecha, va subiendo Arrantia, ya combina ahora para Bruneta, la tiene Bruneta por el momento, lo presiona Osvaldo Rodríguez, insiste Santos, tocando por el momento en el terreno aquí de León, viene al centro, y el cabezazo de Byron Castillo, bien parado en el fondo Byron Castillo, insiste ahora Gorriarán, lo va sacando aquí del área, ahora Berreiro, Gorriarán que le mete enganche, Gorriarán que va saliendo por derecha, toca de taquito ahora para Campos, y se viene Campos en la línea de fondo, manda el centro abierto, aquí el disparo, y terminó este ataque de Santos en un disparo de Orrantia. Otra vez la oportunidad que tuvo el equipo guerrero. Dele el segundo gol, pero seguimos 1-1. En ya 47 minutos se añadieron dos de este primer tiempo, Rulo. Va a llegar ya en cualquier momento el final de estos primeros 45. Sí, realmente llegó el final, te digo, ¿eh? Porque el árbitro ni siquiera quiso terminar los dos minutos, ¿eh? O sea, prácticamente dijo... Acá se hace lo que yo digo, mira, lo terminó, nada, no, un minuto y medio lo terminó el árbitro, sí. No quiso saber nada del partido, a pesar de que Santos Laguna ha terminado mejor. Bueno, me quedo un ratito en el entretiempo, mientras Giovanni seguro se va a ir sumando ahorita en un rato, agradecer a Jason Quesada siempre que está con ese gran relato, y vamos a hablar un poquito de lo que fue este primer tiempo, muy interesante, amigos que me escuchan, la verdad. Donde no faltó las emociones, la verdad ha sido un partido totalmente ida y vuelta, donde Santos Laguna y León nos han regalado un espectáculo para la vista, por así decirlo, para los ojos, porque ha sido un partido entretenido, donde les comento que con este empate momentáneo igual les perjudica a ambos, ¿eh? Porque Santos Laguna marcharía noveno con 11 puntos y León décimo primero, onceavo con 10 puntos, están a sola una unidad. Por eso es muy importante que alguno de los dos equipos hoy día gane, para que puedan sumar, en el caso de Santos Laguna, 14 y acercarse a Tijuana más arriba, que marcha cuarto, o a León, que sume 13 unidades y se acerca al América, que viene de encadenar 3 partidos consecutivos en las victorias. Así que un saludo para todos ustedes, para la gente que se va a enganchar también ahorita, y vamos a por supuesto, a estar con esa información. Ahorita Giovanni también nos va a dar seguro las estadísticas de este encuentro, de este partido, que lo hemos vivido en un encuentro emocionante. Por acá me dicen, Santos Laguna como local en sus últimos 5 partidos logró la victoria en 3 de ellos y perdió ninguna vez. Sumó 10 puntos jugando en casa, es decir que el 100% de los puntos los obtuvo como local. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque hoy está empatando por ahora 1-1. Puede suceder aún cualquier cosa, no sabemos qué pueda ocurrir. Pero lo que sí es seguro es que van a haber más goles, ¿eh? En el segundo tiempo yo auguro más goles. Ha sido un partido abierto donde la gente tiene que saber que se está prestando para cualquiera el partido. Para cualquiera de los dos. Vamos a esperar igual en la segunda parte algunos cambios. Siempre es bueno tener algunas variantes, algunos cambios para tratar de darle un nuevo aire, ¿no? Un nuevo aire al encuentro, un nuevo aire al partido. Y de esta manera no perder el rumbo del encuentro. Saludos para la gente que se está enganchando. Nos está escuchando acá en vivo a través de Esto es Fútbol de Primera. Y también de Palabra Final para lo que es este entretiempo. Con todos ustedes ya se viene un ratito nada más el segundo tiempo. Así que a dejar esos poderosos pulgares arriba. Su like para la segunda mitad. El segundo tiempo. Que ya se viene en un ratito nada más acá. Vamos a ir con estadísticas también. Por acá las tengo. 64% de posesión del balón para el equipo local. Ha sido más con la pelota del Santos Laguna. León solo tuvo el 36%. Un fuera de juego para el equipo de la Fiera. Ninguno para los locales. 4 tiros de esquina para Santos Laguna. 2 para el León.
10 tiros totales Santos Laguna. Miren cuánto pateó más Santos Laguna, 10 veces, solo 2 León, de los cuales tiros a puerta solo igual fueron 2 de Santos Laguna, 8 desviados, y León de 2 anotó uno directo, que fue el tanto. Hubo también 3 faltas para el local, 9 para la visita, una tarjeta amarilla para el local y 2 para la visita. Las amarillas fueron para el local para Bruneta a los 13 y para la visita para Rodríguez a los 12 y también para el otro Rodríguez, para José Rodríguez, sobre los 40 minutos. Así que ahí están un poco los jugadores amonestados, un poquito las estadísticas. Y bueno, vamos a seguir en este entretiempo, vamos a darle pase, me parece que ya estamos ahí con el bueno de Giovanni Vicente para lo que va a ser este entretiempo, y también se nos viene la segunda parte. Giovanni, ¿qué tal? Hola Rulo, ¿cómo estás a ti? Y para toda la gente que se va conectando al entretiempo de este partido, por el momento lo empata 1-1 Santo Laguna, el equipo de los Guerreros Verdes, con el León, el cuadro de la Fiera, gol de Omar Campos, ahí está el lateral por izquierda del cuadro de los Guerreros Verdes, el Santo Laguna, Omar Campos, que también es pretendido por el Anderlecht de Bélgica, y también tenemos que anotó por parte del equipo de León, el equipo de la Fiera, el volante con la número 26, el futbolista Fidel Ambriz. Y bueno, no goles, no fueron de delantero, pero por lo menos goles son amores, ¿no? Así que por el momento 1-1 el partido. Con este resultado tenemos que no se han sacado diferencias, de Santo Laguna sumando un empate con 11 puntos, mientras el equipo de León con 10 unidades no se ha movido la tabla del fútbol mexicano, y creo que eso no le conviene a ninguno de los dos. Vamos a ver qué puede pasar en la segunda mitad del partido para toda la gente que se va conectando. Saludo para Ricardo Navarro, para que de aquí, Ambriz venía de sufrir una fractura con la selección de México sub-23, y con este gol tendrá una mejoría en lo anímico. Para Gabriel Alcaraz, para Chuy Pérez, que dice acá, vamos León, saludos desde México. Ahí está, para Cristian Campuzano, para Emiliano Moreno, para Ricardo Navarro, dice aquí, Luca Di Llorio está jugando en solitario en la punta de León para este partido, no tiene un compañero a la espalda como lo haría, estaba haciendo Víctor Dávila. Ahí está, dice aquí Ricardo Navarro, partido parejo y digamos que limpio hasta el momento, esperemos que el arbitraje no sea factor en el marcador y no tengamos que hablar de ello, y menos del VAR. No, por el momento un partido demasiado interesante, creo que no, los árbitros no han estado interviniendo mucho en el tema del partido, un partido bastante fluido, solamente hubo 3 tarjetas amarillas por el momento, del extremo Brunella con la número 29, luego también como el extremo Omar Rodríguez por parte de León, y también del volante Rodríguez con la número 8. Así que no hubo mucha acción más allá del empate. Vamos a ver qué puede pasar en la segunda mitad del partido. Por el momento 1-1 en el compromiso aquí desde el Estadio Corona, el Estadio Nuevo Corona. Así que vamos a ver qué puede pasar en la segunda mitad de este gran partido. Así que toda la gente a decirle que vaya dejando su like, que vaya compartiendo, porque estamos en el canal de Esto es Fútbol de Primera, así que reviente ese botón de like, suscríbete y comparte, que estamos en vivo y en directo para darles el mejor contenido posible, así que reviente ese botón de like, mi gente futbolera, mi gente amante del fútbol mexicano, a dejar el respectivo like desde el Estadio Corona, aquí desde el Estadio del Santo Laguna, ¿no? Solo para toda la gente que se va conectando, para Gabriel Alcaraz, para Lola Burgamer, para Ricardo Navarro, para Gabriel Alcaraz, para Noel Alfaro, para Itzel Tuñoz, que es moderadora del canal, solo para ti. Gracias por estar en el canal, Itzel, para Gabriel Alcaraz y para Ricardo Navarro y para toda la gente que se va conectando a la transmisión del canal. Por el momento, vamos rápidamente viendo un poco el tema de la alineación del partido. El Santo Laguna tiene en el banco de suplentes al bueno de Harold Preciado, que le puede dar un poco más de nivel ofensivo. Leonardo Suárez, que seguramente podría ser una alternativa en ofensiva, el delantero uruguayo. O por ahí Eduardo Pérez Reyes, que también ha tenido momentos de mucha irregularidad, pero creo que podría ser fundamental en la volante. Aldo López, Renato Prieto, Diego Javier Medina, Gibral Ayub, Franco para Cecilio Domínguez, o el mismo Edgar Gaines González, que seguramente el joven tiene muchas aspiraciones a poder romperla en la segunda mitad, si se le puede dar la oportunidad. Y luego por parte de León tenemos como la número 1 Alfonso Blanco Antunes,
con el número 7 Víctor Dávila, Federico Martínez, ¿no? Este Federico Martínez, este futbolista uruguayo que también milita en el cuadro de León y lleva un gol en 4 partidos, así que puede ser una alternativa mucho más que interesante para la segunda mitad del partido. También el bueno de Luis Montes Jiménez, el buen Luis Montes Jiménez, que también lastimosamente no ha sido titular en este partido, el jugador, creo que el capitán del equipo de la Fiera, con 36 años de edad y no lleva actualmente ningún gol en el torneo, pero creo que eso puede ser muy fundamental con su pase entre líneas, con su liderato en el medio campo por parte del equipo de León, ¿no? También el bueno de Elías Hernández, el costarricense John Campbell, el número 16 Javier Eduardo, o el número 17 Jorge Roberto Díaz, con la número 20 José Alfonso Alvarado, y por último con la número 34 el bueno de Óscar Eduardo Villa Domínguez. Esa es la banca de suplentes tanto del profesor Fentanes Orozco como también de Alves Paiva para lo que va a ser la segunda mitad de este partido, así que le pedimos a toda la gente que vaya dejando su like, que vaya compartiendo, que vaya activando la campanita de notificaciones, que también se suscriba para que lleguemos a los 59.500 suscriptores el día de hoy. Así que va a ser muy fundamental que toda la gente vaya dejando su respectiva suscripción para que podamos seguir creciendo en el canal de Esto es Fútbol, ¿no? Casi próximo ya a los 60.000 suscriptores. Así que vamos con toda la gente, se viene la segunda mitad. Por el momento yo creo que en el tema ofensivo, creo que el lateral Ocampos, me equivoqué con él, creo que es un lateral que hace mucho el ida y vuelta, creo que un gran golazo le salió de ahí rematando en la pelota parada, y por ahí Orrantía también fue un jugador que intentaba por lo menos ir al tema de la marca, no tanto al ofensivo, intentaba asociarse con González, ahí con Gomarrán, o por ahí con el mismo Aguirre, que creo que fue un jugador que fue muy fundamental con o sin la pelota. Creo que Correa fue lo más bajito que pude ver por parte de la ofensiva del equipo del Santo Laguna, y en el medio campo Cervantes, como siempre, apoyando en la ofensiva y en la recuperación de la pelota, no haciendo siempre el juego sucio en el medio campo del cuadro del Santo Laguna. Y luego el equipo de León, un cuadro que salió con un 3-4-3, siempre sobre todo con lo fundamental que es siempre mantener el arco en cero, con una línea de tres por parte de Bellón, de Celestina y también de Barreiro, y con los laterales como lo es Rodríguez, y siempre aprovechando la velocidad, el desequilibrio por la banda de Byron Castillo, el ecuatoriano, que creo que la rompió en esta primera parte. También el mediocampo con el número 26 Ambriz, que creo que marca su primer gol en el torneo. Fivel Ambriz, el futbolista de 19 años, que es una promesa en el fútbol mexicano, ojalá que le pueda dar muchas más oportunidades en la selección sub-20 del equipo de la Tri. Y por ahí Rodríguez, lo más bajito, creo que también fue un jugador que cometió muchas faltas, se ganó la tarjeta amarilla, y luego por la otra banda, el bueno de Rodríguez, que creo que no fue tan fundamental por la banda izquierda, yo creo que su lugar cambiaría en la segunda mitad al costarricense John Campbell. Y luego en el tema de los delanteros tenemos al número 13 Ángel Mena, que realmente no tuvo mucha acción en el partido. Preocupa para toda la gente ecuatoriana que un jugador de tanta calidad ofensiva no esté sobresaliendo en el fútbol mexicano a tan solo algunos meses de ya comenzar la Copa del Mundo. Luego por otro lado tenemos al bueno de Jairo Moreno, el colombiano, que tampoco ha tenido mucha acción. Creo que Luca Di Llorio fue el jugador que por lo menos intentaba rematar a larga distancia, tuvo muy pocas ocasiones en el partido, pero vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. Por el momento en el tema de remates al arco, solamente uno por parte de León, muy pobre lo que pudo ofrecerme el equipo de León en ofensiva, y 10 remates, pero solamente dos del equipo de Santos Laguna. Un partido con seguramente con mucha más movilidad, pero poca acción en el tema ofensivo. Vamos a ver qué puede pasar en la segunda mitad del partido. Somos 700 personas conectadas, a toda la gente por el momento. No se está sacando diferencias aquí desde el Estadio Nueva Corona entre el equipo de Santos Laguna, como también la escuadra de León, ¿no? Solo para toda la gente, para Ricardo Navarro. Pede Martínez no está contemplando para jugar el día de hoy. Difícilmente será tomado en cuenta por Paiva. Saludo para desde León, Guanajuato. Ahí está, desde Guanajuato, ¿eh? Ahí está. Desde León, bueno. Por el momento creo que a toda la gente vamos a ver, ¿correcto, Rulo? Aquí estoy, amigo. Sí, estamos con todo el proceso complicado. Pero bueno, esperando superar esto lo más pronto. La verdad que es difícil estar así, pero aquí estamos. Aquí estamos llevando toda la información y siempre atentos en Esto es Fútbol de Primera. Y en palabra final, un saludo para los que se están enganchando. Como tú decías, un buen partido, Giovanni, que esperemos el segundo tiempo no baje el nivel, ¿no? Porque a veces
o haces un primer tiempo bajo y después el segundo lo alzas, o viceversa, ¿no? Arrancas bien como ha sido este partido y después terminas bajoneando el encuentro. Pero bueno, vamos a esperar que sea un gran partido. Por acá, a ver, tengo un comentario, mira, de Espacio de Guellitas. Dice, hola, buenas tardes, saludos desde Acapulco, desde México. Un saludo para el amigo Huellitas que dice toc toc, ahí un fuerte abrazo para ellos, que dejen su like. No olviden suscribirse, es muy importante suscribirnos. Y en el segundo tiempo, ¿qué cambios harías tú de repente, Giovanni, para esta segunda mitad? Creo que demasiado complicado, Rulo, pero creo que me quedo por parte de León, que realmente tuvo a nivel ofensivo demasiado bajo, creo que más intentaba mover la pelota, pero lo que le puedo decir al equipo de León, por lo menos, tal vez no tuvo muchas acciones en el partido en el tema ofensivo, pero sí tuvo, creo que algo que se le pedía mucho en el cuadro de la Fiera, que era el tema de la efectividad. Y creo que lo ha hecho el cuadro de León por el momento, pero creo que cambiaría a Osvaldo Rodríguez, que realmente no hizo un mal partido, pero creo que hasta el momento muy irregular en el tema ofensivo, y compondría al costarricense John Campbell, que para mí ha mostrado muchas mejores cosas en los dos partidos ante el Mazatlán y también ante el Monterrey. Creo que cambiaría al costarricense por Osvaldo Rodríguez, con el número 24. Y luego en el tema ofensivo creo que me quedo bastante bien con Moreno, con Mena, con Di Llorio, el trío sudamericano, que realmente hasta el momento tienen una calidad ofensiva muy importante, pero no la han podido demostrar en el campo de juego, ¿no? Confirmado entonces, Giovanni, yo también voy contigo, está difícil poder decir, ¿no?, qué cambios podemos nosotros dar. Pero hay que esperar qué puedan mostrar también los entrenadores, ¿no? Paiva, yo creo que es un tipo muy capaz y que va a tratar de sacar adelante el partido. Es un encuentro todavía de alto voltaje porque no hay nada decidido, todo está en empate, en tablas, pero por ahora yo lo veo mejor, no sé tú, a Santos Laguna. Yo creo que si Santos Laguna sigue por ese camino, va a ser más fácil que el equipo lagunero se adelante nuevamente en el marcador, que León se ponga adelante en el tablero. Y viendo también cómo respondió rápidamente después del gol de Fidel Ambriz, rápidamente, solamente le costaron 3 minutos al equipo Santos Laguna para responder con el empate, ¿no? Creo que si sigue, como tú lo mencionabas, Rulo, con esa misma actitud en el segundo mitad, creo que el Santos Laguna puede llevarse la victoria. Vamos a ver si el equipo de León puede mostrar cosas mucho más interesantes en ofensiva, o el equipo Santos Laguna puede capitalizar, puede ser un poco más efectivo y llevarse la victoria de local, que ya creo que... por el momento creo que es necesaria para el cuadro de Santos Laguna si lo que quiere es por lo menos pelear entre los 5 mejores en el fútbol mexicano el día de hoy. Correcto, querido compañero. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros. Se viene la segunda parte. Me dicen, soy amiga, no soy amigo. Espacio de Huellitas, los he estado escuchando. Tienen excelente narración. Gracias entonces a la dama, Espacio de Huellitas, por la gran narración del bueno de Jason Quesada, de mi compañía, el Rulo Castro, y de Giovanni Vicente, ¿no? El equipo, para que nos vayan conociendo, con el señor Francisco Canepa y también con el señor Daniel Cornejo, que hoy día está, esta semana, toda semana en producción. Creo que es un buen grupo, que se por ahí sumarán más, de repente el señor Triqui y otros más, pero la verdad que estamos acá llevando la Liga Mexicana a todo pulmón, Giovanni. A todo pulmón, ya no queda nada, solamente quedan algunos minutos para que ya comience el partido. Por el momento, 1-1 el partido entre Santos Laguna y el León, resultado que no le conviene, hay que decirlo rápidamente, no le conviene ni al equipo lagunero ni al equipo de la Fiera, así que seguramente vamos a ver los equipos que van a mantener su propuesta mucho más ofensiva, seguramente en el cuadro local, como también el equipo visitante, para sacar los 3 puntos en este partido por la fecha número 9 de la Liga Mexicana. Hay que recordar que rápidamente el Santos Laguna, la próxima fecha, el día domingo a las 12 del mediodía, juega ante el Pumas, y luego el equipo de León, el cuadro de la Fiera, juega ante el conjunto del Pachuca, el equipo de los Tuzos, que viene de una derrota de local por 3-0 ante el equipo del América. Vamos con Jason. Sí, Giovanni, muchas gracias también a Rulo, que el buen análisis de este primer tiempo cuando ha arrancado ya esta segunda parte aquí en el Estadio Corona. Por el momento empata 1-1 el cuadro de Santos frente a León, cuando hay una infracción nada más iniciando este segundo tiempo en contra de Cervantes. Tuvo que cortar con todo por ahí. Ambriz terminó de llevarse de encuentro al cuadro, al hombre del conjunto de Santos, que en esta segunda parte está saliendo de norte a sur en viceversa.
por el momento el cuadro de la Fiera. Vamos cumpliendo el primer minuto ya de este segundo tiempo. La pelota a la mitad del campo, la va recibiendo por ahí José Rodríguez, metió el balonazo en largo, la va abriendo por izquierda, aquí la recibe Osvaldo Rodríguez, que alzó la mirada, va a sacar el centro, viene esta pelota al área y llegó esta pelota al área, pero no estaba atento bien Diorio. El buen centro Osvaldo Rodríguez se perdió para la línea de fondo. Estamos 1-1 por el momento en el marcador y ya será saque de meta ahora para el combinado de Santos Laguna. Saludo para Ricardo Navarro, que es aquí. Posiblemente salga Osvaldo Rodríguez y entre John Campbell. De esta manera, Jairo se quedaría en la lateral y Campbell estaría jugando suelto de medio a cancha atrás de Iorio. También repito lo mismo, creo que seguramente el cambio será por parte del costarricense. No hay cambio, me parece, en este segundo tiempo, ¿no, Giovanni o Rulo? No, por el momento que no. Correcto. Listo, entonces la pelota que la va tomando rápidamente, ¿no?, el cuadro de Santos, se viene por el costado derecho, aquí la va a recibir Brunetta, combina por el medio, la va controlando, ahora Cervantes por el medio, se viene Cervantes aquí con el balón, va tocando para Gorriarán, va enganchando a Gorriarán, se quiere acercar al área, cae Gorriarán, falta, ha dicho el árbitro, falta, infracciona, nuevamente esta vez en contra del Charrúa, la falta era de Ambriz, dice el árbitro que será un tiro libre peligrosísimo, muy cerca del área para el cuadro de Santos Laguna. Va a venir una falta entonces para el equipo lagunero. Vamos a ver qué sucede en esta. Estamos 1-1 en este gran partido, compañero. Así es, señores, 1-1 por el momento en el marcador. Ya 2 minutos. La pelota detenida, tiro libre, One Football, la mejor aplicación del deporte rey y estadísticas a nivel mundial por parte del cuadro de los guerreros, por parte del Santo Laguna, aproximadamente unos 24 metros que tiene la posibilidad en el balón detenido aquí el cuadro de Santo Laguna, ya ordena la barrera defensiva, ahora Cota pone 5 en barrera, aquí se va a venir el tiro libre, le frente a la pelota, por ahí está Brunetta para ser el que ejecute este tiro libre, no deja de ordenar por el momento la defensa, Rodolfo Cota, señores, vamos llegando a 4 minutos de este segundo tiempo, lo van a dejar a Brunetta entonces para que sea el que ejecute este tiro libre, por el medio se va a venir este balón detenido, aquí le pega Brunetta y la pelota que impacta en la barrera y se pierde por el fuera del terreno de juego, será lateral esta vez para el cuadro de Santos. Y mal remate, mal cobrado por parte del número 29, Juan Brunetta, que actualmente nos lleva un gol en el torneo, el ex Chivas de Guadalajara y también Rosario Central. Por el momento, 1-1, sigue empatando Santos Laguna con el cuadro de León. A venirse la pelota nuevamente fuera del terreno de juego aquí, que hizo intentar la Gorriarán y a la marca llegó fuerte Bellona. Terminó, me parece, cometiendo una falta, ¿no? Se chocaron ahí Gorriarán con Bellón y finalmente el uruguayo terminó de jalar de la camiseta al defensor del cuadro de León. Será saque de meta esta vez para el combinado de la Fiera. Seguimos acá en este fútbol de primera y en palabra final. Ya 5 minutos de este segundo tiempo. Seguimos, señores, va a venirse el saque de meta esta vez. Saque de puerta ahora para el cuadro de León. La va a reventar con todo Cota. Viene esta pelota para arriba. El cabezazo y la respuesta ahora de Torres. Insiste rápidamente ahora. Nuevamente Ambriz. La devuelve con todo Rantia. El balón en 3/4 de cancha en el terreno de León. Se está jugando por el momento y disputando la redonda. La va a ganar ahora por el costado. Cuando antes hubo una infracción, dice el árbitro. La falta de Torres en contra de Diorio. Estaba cerca el árbitro Víctor Cáceres. Lo vieron todos aquí en el Estadio Corona, que será tiro libre ahora para el combinado de Leona. Ahora, sí, te comento que hay un pronóstico de una posible tormenta. Esto es en el partido de que estamos ahorita en Santos Laguna con León. Hay información por la red social Twitter, hay que mencionarla, que el clima, podría haber una tormenta eléctrica, compañeros. Esto podría afectar el encuentro. Esperemos que no, porque ha arrancado con todo la segunda parte y queremos más goles. Insiste rápidamente en el cuadro de León, en la salida la revienta por Ibarreiro, llega para controlarla ahora Hugo Rodríguez, que va combinando para Gorriarán, la tiene por el momento en el cuadro de Santos, aquí cruza con todo Rodríguez para retener la pelota, la va a ganar finalmente ahora el otro Rodríguez, pero este José Rodríguez del cuadro de Leona. Toca hasta el medio. Aquí la recibe Ambriz. Va combinando ahora para Bellona. Quiere salir nuevamente con la pelota. El cuadro de Leona presiona de cerca por ahí Aguirre. La redonda de Celestine. Va a jugar hacia atrás para Rodolfo Cota. Aquí la tiene Cota. Revienta la pelota con todo el portero. Va hasta Belón. Ahora por el costado. De cabeza quería apoyarse a Byron Castillo. Ahora para Mena. Llega a cruzar con todo Hugo Rodríguez. Abajo fuerte se barre Byron Castillo. Recupera igual González. Se viene a la carga el cuadro de Santos. La pelota por el carril izquierdo. Viene el
pelotazo ahora de González hacia la banda derecha. Iba trepando por el costado ahora Urrantia. Si viene primero Aguirre, va Aguirre con el balón. Insiste Aguirre, aquí va a enganchar Aguirre por derecha. Toca hasta el medio y cerró con todo por ahí Bellona. El rechazo ahora del cuadro de León. Insisto nuevamente, el bote la va a tomar finalmente Santos. La controla en el medio una vez más Gorriarán. Va dejando la pelota para que ahí la tenga González. González con el balón. Toca hasta el medio nuevamente para Cervantes. Y Cervantes ahora para Gorriarán. La controla por el momento el cuadro de Santos. Laguna aquí en el terreno de León. Viene el pase en largo. Aquí llegó a cortar con todo bien Celestine. Pero falta, dice el árbitro. Falta de Bellón. Finalmente lo cobra aquí Víctor Cáceres. Tuvo que cruzar. Tuvo que cortar con todo por ahí Bellón. Pero terminó cometiéndole la falta a Gorriarán. Y le muestran otra cartulina amarilla al central del cuadro de León. Sí, tarjeta amarilla para el central del cuadro de León. Y bueno, no la segunda por parte del conjunto, la tercera, ¿no? Por parte del equipo de la Fiera. Y bueno, ahí tenemos a ver un tiro libre para el parte del conjunto de León. 27 metros, secamos la wincha y aquí medimos la distancia que tiene la posibilidad de tiro libre el cuadro de Santos. Otro tiro libre, One Football, la mejor aplicación del deporte rey y estadísticas a nivel mundial. Así que a todos, a descargarse One Football que tiene las últimas noticias del deporte rey. Va el uruguayo Gorriarán frente a la pelota. Tese Barrera pone aquí, Cota viene el disparo al arco y se la regaló. Se la regaló ahora Rodolfo Cota, agarró sin ningún peligro el balón. Ahora el arquero que va a sacar el disparo, quiere jugar en primero ahora el cuadro de León. Y llegó a cerrar bien de cabeza Campos. Recupera la jugada aquí el combinado de Santos Laguna. La va recibiendo ahora Gorriarán. Toca por el medio para Cervantes. Cervantes nuevamente para Gorriarán. Aguanta la pelota en la mitad del campo aquí el uruguayo. Insiste nuevamente Santos que se viene al ataque. Controla ahora Correa. Abrió por derecha para que ahí la tenga Bruneta. La recibe primero González. Retrocede nuevamente para Orrantia. Insiste rápidamente Santos que va jugando en tres cuartos de cancha. Viene el pase filtrado al área. Y fue muy largo este pase. Esta vez agarró nuevamente hacia atrás Rodolfo Cota. Seguimos 1-1 todavía en el marcador. Será salida esta vez para el combinado de la Fiera. Va a haber salida para la Fiera. Y estos partidos Santos Laguna León siempre son muy parejos. A los últimos dos encuentros antes de este quedaron 1-1. Uno anterior ganó León 2-1. Luego Santos Laguna le ganó 3-2. Eso quiere decir que son partidos muy apretados como el encuentro del día. Están haciendo honor a sus últimos resultados con este 1-1. Saludos para Jorge Manrique que me dice: estos dos equipos deberían estar luchando arriba y no haciendo el ridículo en la parte baja, dice, increíble. Y James Arler me dice: amigo, el 24 de agosto del 2022 en el Camp Nou, partido amistoso, Barcelona City, partido benéfico para apoyar la lucha contra la ALS. A ver si me ayudan con eso, no sé qué es ALS, pero se viene un partido benéfico, me dice. Así es, cuando acá hay una infracción, una falta, me parece, en contra, esta vez de Byron Castillo, se barrió con todo ahí Campos, acompañado de Hugo Rodríguez, cayó estrepitosamente por el momento el ecuatoriano, pero el árbitro no cobró ninguna infracción, tan solo dado saque en el fondo, esta vez para el combinado de Santos. Y sí, Rulo, me parece que había leído también esa noticia, ¿no? Que van a jugar estos dos equipos. Vuelve Pep Guardiola al Camp Nou como el técnico del Manchester City. Un partido benéfico que van a jugar culés contra el combinado del Manchester City. Igual está, me parece, la información para extenderse más, ¿no? Para saber exactamente el partido benéfico. ¿Para qué va a ser exactamente? Porque no tengo la información asegurada. Bueno, gracias ahí por la información. Igual, ahorita lo vamos a confirmar. Volvemos al Estadio Corona 1-1, que puede ser uno de los estadios elegidos, Jason, para el Mundial 2026. Y ahora, Giovanni, no sé si todavía estás con nosotros. Mencionaste lo de Campos, que va a ser pretendido por un equipo de Europa. No te llegué a escuchar bien la información, pero ¿por qué equipo nos comentaste en el entretiempo que están pretendiendo a Campos, el hombre de Santos? Perfecto, a ver, según la última información, está en la mira de la Liga de Bélgica el bueno de Omar Campos, también Dagoberto Espinosa y también Theo Wilket. El equipo es el Anderlecht, ¿no? Uno de los equipos más grandes del fútbol belga. Increíble, ¿ah? Sería bueno, ¿no? Que se vaya este bueno de Campos, que ya ha encontrado el gol para su equipo, ¿no? 20 años tiene Campos, Omar Campos por el momento. Qué bueno que se vaya entonces a la Liga de Bélgica. Va teniendo la pelota por el momento. Aquí llegamos ya a 10 minutos de este segundo tiempo. 1-1 por el momento en el marcador. Seguimos
En eso es fútbol de primera y también en palabra final en esta apertura 2022 de la Liga Mexicana. Va saliendo con la pelota Gorriarán. Cierra aquí con todo Osvaldo Rodríguez. Le quiso meter un caño. Gorriarán por abajo, pero bien cerrado. Por ahí está Osvaldo Rodríguez. Botó la pelota hacia el costado. Lateral que lo va a hacer inmediatamente. Ya Santos va jugando con la pelota. Por ahí llegó a cruzar con todo Bellón. El cabezazo de Bellón hacia el despeje. Insisto, nuevamente Santos. El bote que la va tomando por el costado derecho. Aquí la recibe González. Combina ahora para que la reciba por Gorriarán. Gorriarán nuevamente ahora para González. González para Gorriarán, se viene el uruguayo por la banda derecha aquí, va a meter el enganche, Gorriarán por abajo, pelea como puede aquí el uruguayo, la garra charrúa que se hace presente aquí en el estadio, viene al centro y la revienta con todo Bellona, la sacó Bellona hacia el costado, lateral ahora para el combinado de Santos Laguna. Se viene un lateral para el equipo lagunero que por ahora está aguantando la presión de León. A buen partido que nos están regalando en este segundo tiempo, como nos tienen acostumbrados los muchachos del Santos Laguna con León. Dale like y no olvides suscribirte. Es muy importante suscribirse y activar la campanita. La tira ahora por el momento Torres en el fondo. Insiste en la salida el cuadro de Santos. Va cruzando la mitad del campo Torres. Viene el pase filtrado. Aquí se viene el contragolpe y aquí viene el disparo al arco. Y abajo Cota. Responde ahora Rodolfo Cota. La intención de Bruneta por el costado izquierdo. Se perfiló y aquí sacó el rebate. Otro zurdazo al arco por abajo. Pero bien la respuesta de Rodolfo Cota. Seguimos 1-1 acá en el partido. Y cerca estuvo el conjunto de Santos Laguna de poner el segundo en el partido. Buena anticipación por parte de Bruneta con Correa. Y bueno, no casi estuvo cerca el conjunto de Santos Laguna de poner el segundo en el marcador. Y rápidamente, muchachos, para informarles que lo que decía, ¿no? De por qué se va a dar el partido entre el Barcelona y el Manchester City. Es pues, seguramente, es a ver, los ingresos para este partido se destinarán a la investigación de la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, en la Fundación Luzón, el apoyo al ex portero y entrenador del Barcelona, Juan Carlos Unzué, a quien se le diagnosticó una enfermedad neurológica degenerativa, ¿no? Incurable hace poco más de dos años, ¿no? Ah, tremendo entonces, ¿ah? Si esa es la intención de por qué se mejore el partido amistoso, es una muy buena información que nos da Giovanni justo, ¿ah? Cuando vamos cumpliendo aquí ya 11 minutos, casi 12, mejor dicho, del segundo tiempo, hay una infracción esta vez, la falta en contra de, me parece, de Osvaldo Rodríguez, cayó el hombre León, la infracción, dice Víctor Cáceres, y será tiro libre en salida para que lo haga el cuadro de la Fiera. Va recibiendo la pelota en el fondo Rodolfo Cota, va saliendo de atrás nuevamente, surgiendo del fondo el combinado de León, revienta por las nubes ahora Cota, el balón por arriba, quiere llegar de cabeza Diorio, corta con todo Gorriarán, deja ahora para Torres, la va recibiendo Torres, va saliendo de espaldas al arco aquí el back central, va dejando ahora para Orrantia, la recibe Orrantia, toca por el medio, nuevamente la controla Gorriarán, combina ahora para Cervantes que abre hacia la banda izquierda, aquí va trepando con todo Campos, la va moviendo Campos, llegó a tres cuartos de cancha, la tiene Campos por el medio, la va pidiendo nuevamente Gorriarán, va dejando la pelota primero para Cervantes que va a retener el balón ahora de pierna derecha, va a meter el giro, se lo sacó de encima Mena, viene con todo Cervantes, qué buena salida, aquí se viene León, corta con todo José Rodríguez, no hay falta, dice el árbitro, abajo cayó finalmente Gorriarán, insiste nuevamente León de irse al contragolpe, Diorio que quiso intentar pero le pone el cuerpo bien Torres y recupera nuevamente en el fondo Santos, cuidado que hay un hombre me parece ahí de León tendido en el campo. Bien, una infracción entonces, aquí me parece de Gorriarán, no sé si terminaron, sí, fue Byron Castillo finalmente el que terminó cometiéndole la falta al uruguayo, pero terminó, me parece, golpeando Gorriarán a Byron Castillo, que está tendido por el momento en el campo de juego, y el árbitro se ha acercado para ver cómo si puede o no continuar Byron Castillo, porque ya se vienen dos variantes para el cuadro de León y una para el combinado de Santos Laguna. Sí, a ver, correcto, Jason, por el momento sigue 1-1 el partido, sí hubo una falta contra el defensor del conjunto de Santos Laguna, y bueno, por el momento ya se está parando, creo que no ha habido más complicaciones y seguimos 1-1 en el partido. Bien, va a venirse la variante entonces para el cuadro de León, va a salir, me parece, Moreno, y va a salir también Ángel Mena, cambia los dos extremos, ahí Renato Alves Paiva, Giovanni. Sí, en algún momento yo te confirmo los cambios de por parte del equipo de León, el cuadro de la Fiera. Bueno, algunos cambios, creo que lo de Ángel Mena, el primer cambio, que no creo que no tuvo un gran partido, no hay que decirlo, Jason no tuvo un gran partido, el ecuatoriano, creo que sí, sale Ángel Mena y entra el bueno de John Campbell, ¿no? Con el número 12. Entra el costarricense entonces al terreno de juego y va a haber variante también en el cuadro
de Santos. Vamos a confirmar porque lo vi ahí dando ya indicaciones el técnico Fenantes. Me parece que es Preciado, ¿no? El que se viene. A ver, por parte de León, el segundo cambio es sale Jairo Moreno, el jugador argentino, el delantero con la número 19, y entra Federico Martínez, el delantero uruguayo, el delantero con la número 9, y luego por parte del Santos Laguna sale Jair González, el volante con la número 221, el joven volante de 20 años, y entra Harold Preciado, el colombiano con la número 7. Sí, entonces Preciado al terreno de juego, entró Martínez y Campbell entonces por parte de Leona. Seguimos aquí cuando llegamos ya a la primera hora del encuentro, 15 minutos de este segundo tiempo, 1-1 aquí en esta jornada número 9 de la apertura 2022 de la Liga Mexicana. Seguimos en este fútbol de primera y también en palabra final, no se olviden de suscribirse por favor a los dos canales y regalarnos por favor también su like. Es una manera de ayudarnos y motivarnos a seguir llevándole todas las emociones por el momento de la Liga Mexicana. Aquí va saliendo con la pelota rápidamente con el balón, la va reteniendo la mitad del campo, Gorriarana, toca hacia adelante, la recibe Cervantes, abrió por derecha, la va controlando Orrantia, combina ahora para que la mueva por ahí Bruneta, que se ha recostado por el costado derecho, viene Bruneta, se saca de encima Osvaldo Rodríguez, insiste Bruneta, se viene con todo ahora el cuadro de Santos, aquí lo para Bellón y la terminó botando por el costado Bellón, aquí acompañado Osvaldo Rodríguez, el rechazo cuando se venía con todo Aguirre, será lateral en el partido debajo de la tribuna de Occidente. Ahora para el combinado de Santos y se viene rápidamente, que viene el pase filtrado, va trepando Correa, sale Cota, salió atento Rodolfo Cota, un buen pase filtrado aquí rompiendo líneas para Correa, que iba picando hacia el espacio en el área, le llevó bien la jugada a Rodolfo Cota. Seguimos 1-1 todavía en el partido. Seguimos 1-1 compañero, y el partido la verdad está entrando en una buena etapa, en un buen momento, pero insisto, lo veo mejor a Santos Laguna, parece un calco del primer tiempo, Santos Laguna mucho mejor que León en esta segunda parte. Insiste rápidamente ahora el cuadro de Santos, que ya ha ganado un lateral. Será lateral, dice el árbitro, esta vez para el combinado local. 1-1 por el momento en el marcador. 1-1 aquí en el Estadio Corona, en este fútbol de primera y también en palabra final. Atención, señores, hubo un corte, me parece, aquí de Campbell, ¿no? En contra de Gorriarán cayó entonces el hombre uruguayo y será un tiro libre entonces para el combinado de Santos Laguna. Atención, señores, atención porque se viene el tiro libre. La frente, la pelota, ya Bruneta, todos en el área, aquí van a sacar el centro, viene la pelota al área, el cabezazo, ¡gol! No, lo volvieron a anular, increíble. Dos goles anulados, esta vez en el segundo tiempo, era el gol de Santos, reclama aquí Eduardo Fentanes al cuarto árbitro, vamos a ver si había una posición adelantada en el tiro libre, el cabezazo y queda las dudas, ¿eh? Llegó Torres de cabeza y no sé si estaba en posición adelantada en el VAR, me parece que van a avisarle a Víctor Cáceres si está bien anulado o no este posible gol del Santos Laguna, Rulo. Bueno, sí, lo van a revisar, lo están revisando el VAR. Vamos a ver finalmente qué va a pasar, te digo. Ahí queda, me queda la duda. Yo sigo con la duda, lo está revisando el árbitro para ver si convalida o no. A ver, revisando la jugada me parece que sí, ¿eh? Sí estaba partiendo justo cuando sale la pelota de Bruneta y el cabezazo de Torres. Sí estaba adelantado, ¿eh? Sí estaba adelantado finalmente. Entonces Torres, bien anulada, me parece el gol aquí de Torres para el cuadro de Santos Laguna, igual para Fenantes, para el técnico del cuadro de los guerreros, es un gol que tienen que validarlo, pero viendo la repetición, Rulo, Giovanni, para contarle a la gente, Torres sí estaba en posición adelantada, ¿no? Tiene un pie adelantado y sí, bien cobrada entonces la posición adelantada, igual el árbitro Víctor Cáceres no fue a revisar la jugada, me parece que desde el VAR le avisaron y el árbitro confió en la decisión también del videoarbitraje, pero todavía no empieza de nuevo el juego, ¿no? No empieza a rodar la pelota porque me parece que sigue conversando el árbitro principal. Volvemos a mencionar el hombre Víctor Cáceres con el VAR aquí instalado en el Estadio Corona. Y sí, como tú mismo lo mencionabas, Jason, es demasiado complicado, ¿no? Porque creo que el mismo ecuatoriano Félix Torres parece que sí, parece que el pie finalmente hace que esté adelantado en esa pelota parada, pero bueno, ¿no? De todas maneras, creo que fue un gran gol por parte del central ecuatoriano contra Cota. Pero bueno, creo que sí, finalmente lo van a anular, Jason. Bueno, sigue por el momento en la televisión pasando y pasando la repetición del gol anulado. Entonces, de Torres,
de cabeza esta vez en contra de León. Siguen revisando igual en el VAR por el momento las acciones paralizadas aquí en el Estadio Corona. Pero a toda la gente le decimos que si quieren apostar, no se olviden de apostar en Onex Bet, la mejor casa apuestas deportivas a nivel internacional, donde encontrarás obviamente las mejores cuotas. Así que no te olvides que registrándote con el código 1X esto podrás llevarte $100 en tu primera apuesta. Así que no te olvides, Onex Bet, la mejor casa apuestas deportivas a nivel internacional. Vamos a ver, señores, ha decidido el árbitro. Gol finalmente ha dado. Increíble. Gol entonces para Santos Laguna. El segundo entonces para el cuadro de Santos. Torres de cabeza. Ha llegado, señores, amigos de este fútbol. De primera y también de palabra final. Han validado el gol de Torres. Gol entonces de Santos Laguna, que ya da vuelta al marcador. Se pone 2-1 ahora en casa, muchachos. No. Lo validan, ¿no? Lo que yo creía, no sé si justo, no sé si compartían, lo terminan validando. El árbitro del partido dice que hay gol. Santos Laguna entonces está 2-1, le está ganando a León en este momento, Jason Giovanni. A mí me quedaron las dudas, o sea, sigo viendo la repetición, Rulo, Giovanni, y yo sigo viendo a Torres sinceramente en posición adelantada. Pero bueno, sí, en el VAR, me parece que tienen las herramientas necesarias para ir validando el gol, Giovanni. Y como tú mencionabas, Jason, creo que también yo lo había adelantado como ustedes, muchachos, pero bueno, no creo que finalmente el videoarbitraje pone a favor aparte del equipo del Santos Laguna, que se pone 2-1 en el marcador. Y como decíamos, Rulo, ya lo merecía, ¿no? Por la actitud, fue seguramente con mucho más nivel ofensivo el equipo lagunero, y bueno, se lleva probablemente una victoria contundente por 2-1 ante el cuadro de la Fiera. Así es, señores, por el momento Santos con gol de Torres y de Campos también está ganando 2-1 al cuadro de León. El gol de la Fiera lo hizo Ambriz en el primer tiempo, cuando va insistiendo en la salida rápidamente el cuadro de la Fiera. Viene el pelotazo largo aquí para que vaya trepando Martínez por el costado. No llegó nunca Martínez, este balón se perdió por el terreno de Occidente. Aquí está Eduardo Fentanes dando indicaciones ahora desesperado a su equipo, que obviamente está ganando 2-1 aquí de casa. Va teniendo la pelota rápidamente en el lateral ahora el cuadro de los guerreros. Va saliendo con la pelota rápidamente Brunetto, lo venían a marcar a Brunetto y terminó perdiendo esta pelota, se perdió este balón por el costado, será lateral, esta vez para León. Intercepta rápidamente ahora Hugo Rodríguez, la va ganando en el cuadro de Santos, viene el pelotazo largo, aquí se viene por el carril izquierdo, Jarol Preciado metió el empalme ahora hacia adelante, llegó a cruzar con todo Barreiro, la revienta aquí el back central, por arriba vuelve a ganarla Jarol Preciado, insiste Campbell ahora el costarricense, la pelota que la perdió ahora, se viene nuevamente Santos aquí, viene la pelota por el costado, viene el centro por abajo, se paseó esta pelota, sí señores, volvió a intentar Santos irse al contragolpe, quiere el tercero, pero no llegó este buen centro. Seguimos 2-1 en el marcador y será saque esta vez para el combinado de Leona. Bueno, y Santos Laguna es más equipo, ¿eh? Lo está demostrando en la cancha en este momento, amigos que nos escuchan, es el que está mandando en el partido. Tengo algunos saludos rápidos para Ángel Cabrera, para Ibet Adam, para Espacio de Guillitas, dice, hola, saludos, le están robando al Santos, no, ¿eh? Ojo, Rodolfo Fernández, Maxi Puente, saludos desde California, muchachos, y nos da un dato también el bueno James Sterling, como siempre, Santos Laguna es uno de los equipos de la Liga Mexicana que más ha vendido figuras al fútbol europeo en los últimos años, de aquí salieron jugadores como Carlos Izquierdos, ahí está la información del Santos Laguna, cuna de campeones. Insiste ahora la respuesta del cuadro de León, viene el pelotazo largo aquí para que pelee Di Llorio, va Di Llorio por el carril izquierdo, aguanta la pelota con botines amarillos, está Di Llorio, aquí lo marca de cerca Gorriarán, le quitó bien la pelota, se apoya ahora en Torres que reventó la pelota, la secó nada más del campo de juego, la reventó con todo Torres y siguen pasando por el momento la repetición del gol validado de Torres. Y a mí me sigue dejando las dudas, no sé, Rulo, si tú opinas lo mismo o no sé si tienes ahí la repetición, pero yo sigo viendo a Torres sinceramente adelantado. Sí, no, yo creo que es discutible. Igual estoy acá tratando de revisar la imagen, pero ya está, como decías, ¿no? Todo convalidado. Me queda igual la duda, permítame decir, me queda la duda. Además de que los árbitros mexicanos están teniendo horrores con los del VAR en los últimos partidos, Jason, ojo a eso. Acá insiste rápidamente, ahora Gorriarán por el costado, va a venir el pase filtrado, quería trepar por ahí Aguirre, lo acompañaba igual en la marca Bellón, hizo la cortina, se perdió este balón en la línea de fondo, será ahora saque de meta para el combinado de Leona, por el momento 2-1 en el marcador, de tiro libre llegó el segundo gol y el cabezazo de Torres aquí
para que el cuadro de los guerreros estén ganando 2-1 por el momento en casa y sumando 3 puntos importantes, ya que no venía igual que León. Nada bien por el momento en la apertura 2022. Llegamos a 25 minutos de este segundo tiempo. Va teniendo la pelota en el cuadro Leona. En la salida va jugando en la mitad del campo. Aquí la recibe Ambriz. Conecta por el carril derecho. La va recibiendo Barreiro. Juega en primera ahora para Byron Castillo. La va reteniendo Byron Castillo. Viene el pase filtrado en largo para que aquí la reciba Campbell. Viene Joel Campbell. Abrió hacia la banda izquierda. Lo vio pasar ahora Martínez. Sí, viene Martínez. Toca por el medio. Aquí viene el disparo. Cierra con todo Torres. Aguanta ahora en la salida. Gorriarán. Torres que le da una mano. La revienta hacia delante Torres, esta pelota que se perdió por el costado, quiso llegar también Gorriarán para irse al contragolpe, cerró por ahí Osvaldo Rodríguez, este balón la botó el hombre de León, dice Víctor Cáceres, que ya será el lateral esta vez para Santos. Y por el momento, muchachos, el cuadro del Santos Laguna con esta victoria de local en el Estadio Corona se pone en el puesto número 6, empatando en puntaje con el cuadro del América, que está en el quinto lugar, pero con mejor diferencia de gol. Y bueno, el equipo de León sigue en el puesto número 12, esperando el partido que va a ser a las 9 de la noche entre el Pumas y el Atlético San Luis. Y aquí viene el Santos, busca el remate al arco. ¡Cota! Agarró la pelota Cota. Se metió ahora. Corrió un disparo derecha. Bien seguro el arquero ahora de León. Por poco y era el tercero del combinado de los guerreros en dos tiempos. Rodolfo Cota pudo controlar esta pelota. Seguimos. Todavía 2-1 en el marcador. Y sí, ayer el América tuvo un buen partido, ¿no? Frente a los Tuzos se llevó la victoria el cuadro de las Águilas. Bueno, casi llega, ¿no? Cota acá está siendo el héroe. El ex arquero de las Chivas está siendo el héroe porque Santos Laguna ya debería estar arriba por un gol más. Más allá del gol que quedó, como se dice en nuestra precisión, debió ser anulado totalmente por una posición ilícita. Yo creo que Rodolfo Cota es el arquero ahorita del partido que está teniendo vivo a este equipo de León que se ve abajo en el resultado. Así es, ayer hubo un gran partido también, ¿no? Cruz Azul terminó cayendo 2-1 frente a Tijuana. Y Cruz Azul me parece que en la siguiente jornada va a jugar contra el combinado del América, ¿no? Partidazo, sí, el clásico este sábado, me parece, Jason, ya tenemos sí. El clásico Cruz Azul-América con realidades muy opuestas, porque América viene de conseguir 3 triunfos al hilo y Cruz Azul me parece que 2 derrotas al hilo. Así es, ¿no? Mientras que Monterrey empató frente a Toluca en esta jornada número 9, Puebla empató 2-2 frente a Necaxa, Atlas cayó, no despierta el cuadro rojinegro 1-0 frente a Juárez, Mazatlán y Querétaro también empezaron esta jornada número 9 empatando 1-1 y cierran esta jornada más tarde a las 9:05, en unos minutos nada más, Atlético San Luis frente a Pumas. Así que tremendos partidos que están en la jornada número 9. Por el momento aquí Santos está ganando 2-1 al cuadro de Leona. Va viniendo con la pelota y el cuadro de la Fiera. Se viene Osvaldo Rodríguez con la redonda. Viene el pase filtrado. Juega ahora Campbell por el carril izquierdo. Tocó de taquito. Ahora quería apoyarse Martínez, pero ya se le había ido la pelota al costarricense. Dice Víctor Cáceres que será lateral. Juego de manos esta vez para Santos. Y por el momento en la posesión de la pelota, 64% de posesión para el cuadro del Santos Laguna y 36% para el equipo del León, el cuadro de la Fiera. Así es, señores, seguimos aquí en ese fútbol de primera y en palabra final. 2-1 está ganando por el momento el combinado de Santos Laguna con gol de Campos y gol de Torres. En los descuentos lo hizo Ambriz, mejor dicho, el empate lo hizo Ambriz. 2-1 en el marcador. Ya 27 minutos y medio de este segundo tiempo. Va a verse el lateral, va a abrirse el lateral. Ahora dice el árbitro para el cuadro Leona. Va con la pelota rápidamente, va recibiendo por Ibarreiro. Va jugando hasta el medio, la tiene Celestine. Lo va presionando por Correa. Perdió la pelota Celestine y ahora se viene al contragolpe Santos. El pase por el carril izquierdo. Va trepando con todo Carol Preciado. Se viene con el balón Preciado. Y adentro del área está Correa y Aguirre. La pelota por el medio, la tiene Cervantes. Llegó a cruzarlo bien con todo Ambriz. Regresó Ambriz y da una mano atrás. Va a tener la pelota ahora en salida el cuadro de León. La tiene Joel Campbell. Se mira el costarricense que cruzó la mitad del campo. Insiste Joel Campbell. Viene el pase largo ahora para Martínez. Aguanta la marca Martínez. Toca nuevamente para Campbell. Insiste ahora el cuadro de León. Que quiere y sueña ahora con el empate. La va a tener rápidamente ahora Martínez. Va girando. Deja ahora para Campbell. Aguanta la pelota Campbell de pierna derecha. La tira el costarricense. Toca hasta el medio. La tiene ahora Ambriz. Viene el pase filtrado nuevamente para Campbell. Lo presiona ahora Torres. Insiste el momento ahora de León.
ahora la va jugando ahora Waldo Rodríguez por el carril izquierdo. Casi 30 minutos. La tiene nuevamente el cuadro de la Fiera. La va teniendo Barreiro ahora por el costado. Por el medio la va pidiendo Celestine. Tuvo que salir un poco aquí el cuadro de León. Cuando se viene nuevamente Campbell por el costado. Cierra bien Campos abajo. La respuesta con todo aquí. Correa de cabeza. Hay una falta, dice el árbitro. No hay nada. Está Correa por el momento tendido en el campo. Pero la tiene su equipo. Se viene Santo Laguna al contragolpe. La tiene ahora Jarol Preciado. Cruza Barreiro y la revienta con todo. Bien parado Barreiro. Bien parado el back central. Botó esa pelota hacia el costado y será lateral esta vez para Santos Laguna. Lateral para el equipo lagunero. Se pone bueno el partido, muchachos. 76 minutos, 2-1. A venirse ahora otra variante más para el cuadro, tanto de León como del combinado de Santos, muchachos. Correcto, correcto, chico. Por el momento saque para el cuadro del Santos Laguna, que tiene un mejor, tiene para mí un mejor juego por el momento. Intenta proponer mucho más que el equipo de León, que lo veo bastante atrás. No creo que no se muestra mucho el conjunto de León, que está sufriendo en esta segunda mitad. Así es, la variante entonces, si lo tienes, por favor, Giovanni. A ver, sale Oswaldo Rodríguez, el volante, con la número 24, y entra Víctor Dávila, el delantero, con la número 7 por parte de la escuadra de León, el equipo de la Fiera. Listo, Dávila entonces para el cuadro de León, y la variante del cuadro de Santos. A ver, rápidamente, por parte del equipo del Santos, sale Javier Correa, el delantero, con la número 27, y entra Diego Javier Medina, el volante, con la número 24. Listo, entonces, Medina, al terreno de juego. Gracias, Giovanni. También Dávila. No, una variante en ataque tiene y ha hecho, mejor dicho, Renato Alves Paiva. Por el momento, 2-1 en el marcador. Cuando insiste rápidamente la Fiera, aquí la tira Gorriarán. Gorriarán que se va hacia adelante. Gorriarán que sale el disparo. ¡Y abajo Cota! Nuevamente Rodolfo Cota va salvando a León de la goleada por el momento, 2-1. Insisto nuevamente Santos. Aquí se viene Medina que engancha, jugó para Preciado, que ya está en el área. Preciado que retrocede nuevamente para Medina. Juega Gorriarán, abre por la banda derecha, ya va trepando Rantia. Combina ahora para Aguirre por el medio. Y agarra bien Rodolfo Cota, seguro nuevamente el arquero de León. Estamos todavía 2-1 aquí en el Estadio Corona, en este fútbol de primera y también en palabra final. Y bueno, Rodolfo Cota, yo sé que no va a poder ser el crack del partido porque su equipo está perdiendo, juega mejor el Santos Laguna, pero definitivamente es el crack para su club, al menos para León, porque si no fuera por Cota, este partido estaría decantado, yo te lo digo, me voy a mandar, con un 4-1 estaría tranquilamente y nadie diría nada. Entonces Cota está aguantando. Por acá Ricardo Morales me dice, muy mal con el Santos, marcaron un gol fuera de lugar y espacito de huellitas, el arbitraje es muy malo en la Liga Mexicana, este señor Ricardo Morales. Bueno, los árbitros están siendo muy cuestionados, muchachos, se dice que están favoreciendo sí. Equipos grandes, con plata, no voy a decir nombre de clubs, pero ustedes ya saben por dónde van, y los árbitros están en el ojo de la tormenta. Así es, ¿no? Bastante cuestionados los árbitros por el momento de esta apertura 2022 a lo largo de toda la Liga Mexicana. Pero bueno, ¿no? Finalmente fue la decisión entonces del VAR y Víctor Cáceres de poder dar el gol de Santos Laguna. Igual está para repasar, ¿no? Queda para la polémica. Nosotros a primera impresión nos parece que Torres estaba en posición adelantada, pero tenemos que revisarlo tranquilamente mejor esta jugada, ¿no? Para dar una mejor opinión. Cuando existe rápidamente ahora el cuadro de Santos, la va a recibir ahora para que la retenga justo el autor del segundo gol, Torres. La va aguantando Torres, combina ahora hacia adelante. Aquí la recibió nuevamente Gorriarán, que es el eje central de la mitad del campo. Viene Gorriarán, mete el pelotazo largo. El balón que la va ganando ahora Aguirre. Va a venirse con todo aquí el cuadro de Santos. Va Aguirre, manda al centro. El cabezazo, por ahí quedó la pelota. La revienta Barreiro. La sacó como puede el cuadro de la Fiera. ¿Qué quiere? Por el momento el empate, pero Santos lo está acechando en su área. Se viene nuevamente ahora Campos por el carril izquierdo, va Campos aquí la línea de fondo, manda el centro y se paseó la pelota, increíble, estaba Medina y Aguirre en el área, el centro de Campos se paseó entre los dos delanteros y será lateral ahora para el combinado de la Fiera. Y lateral para el cuadro de la Fiera, el cuadro de Santos Laguna, como siempre, intentando llegar al área rival con mucho peligro. Buena jugada por parte de Garrián con Bruneta. Y bueno, otra vez ha perdido otra oportunidad el conjunto del de Santos Laguna. Y bueno, vamos a ver cómo le va en este partido, cómo le va en este momento al conjunto local.
35 minutos de este segundo tiempo, insiste nuevamente aquí el cuadro de Santos, la pelota en largo, la va a aguantar Preciado, tocó de taquito, quería combinar ahora para Gorriarán, le dio bien la jugada a Villona, que se apoya rápidamente ahora para que la tenga por ahí Martínez, Martínez nuevamente que retrocede para Villona, la revienta como puede, la saca de la zona peligrosa aquí el cuadro de la Fiera que tiene ahora un contragolpe, viene con todo por ahí Martínez, aguanta el balón, insiste Martínez, va girando, combina ahora para Villorio que le da una mano por el carril izquierdo, la tiene Villorio, se va acercando la área, aquí se viene León, va a tocar por el medio, le va a quedar a Campbell, Campbell por el carril derecho, a ver si manda un centro, espero Villorio, mete Campbell aquí, le engancha, lo marca de cerca Campos, insiste Campbell nuevamente con el balón, no pudo entrar al área, tuvo que retroceder ahora para José Rodríguez, pero no deja de insistir León, aquí viene el centro por abajo, y la saca Hugo Rodríguez, bien parado nuevamente la defensa de Santos Laguna, qué oportunidad tuvo ahora León, pero se demoró la vida eterna por el momento, Campbell aquí en el costarricense, cerró, mejor dicho, oportuna la defensa del cuadro de Santos Laguna y ya tiene un lateral aquí la Fiera. Bueno, lateral para el equipo justamente melenudo que está, que aguanta, parece que se resiste a morir en el partido, podríamos decir esa frase, quiere y necesita buscar el empate, seguimos 2-1, gana Santos Laguna, resultadazo del equipo lagunero en su fortín del Corona. Y aquí tienen el lateral, cuidado, va cobrando a José Rodríguez, quiere mandar el centro, viene esta pelota al área y a las manos de Carlos Acevedo, se durmió aquí la pelota y el arquero que pudo embolsar el balón. Rápidamente va saliendo ahora el cuadro de Santos, viene con la pelota en la mitad del campo, la va teniendo Gorriarán, aguanta la pelota por el momento el uruguayo que está en todo el partido, viene el pase en corto, la va recibiendo ahora Preciado, que deja nuevamente el balón hasta el medio, la tiene Cervantes, va jugando y abre la jugada ahora por el carril izquierdo, combina ahora Campos, deja nuevamente para Gorriarán, la tiene el uruguayo, va jugando hasta la mitad del campo, aquí la recibe Cervantes, Cervantes nuevamente que viene el pase filtrado y aquí la tiene Gorriarán, combina en primera, Preciado con el balón, sacó el disparo y el palo. Aquí le ha negado el tercer gol al combinado de Santos, igual voló Rodolfo Cota, pero el segundo palo le quitó el gol tan preciado a Harold Preciado. 81 minutos y qué posibilidad tuvo la Fiera. Y gran jugada colectiva del equipo de Santos Laguna por parte de Gorrión ahí con Preciado, que intenta rematar de zurda y aparece el bueno, el número 30, Rodolfo Cota, que si no fuera por él creo que el equipo de León estaría sufriendo mucho más en el partido. Gran acción del jugador del conjunto de León y bueno, sigue el partido 2-1 ganando el cuadro local. Sí, se fue desviado finalmente, no la llegó a tocar Rodolfo Cota, cuando insiste rápidamente, ahora la respuesta del combinado León, ahora se viene con la redonda, ahora para la banda derecha, la va a recibir Byron Castillo, tiene la pelota Byron Castillo, va a combinar hasta el medio, aquí la recibe José Rodríguez, deja nuevamente para Byron Castillo por derecha, ha retenido por el momento la pelota, el cuadro León en el terreno de los guerreros, se viene Byron Castillo nuevamente por el carril derecho, va combinando ahora para Joel Campbell, la tiene el costarricense, se viene Campbell, lo sale a marcar Campos, insiste Campbell, combina por adentro, la va tocando rápidamente, ahora para que ahí la retenga José Rodríguez, le va picando nuevamente al espacio Campbell, insiste Rodríguez en la personal, no tiene con quién salir, no lo deja de marcar ahora, por ahí Medina, viene al centro, Campbell que la tiene, Campbell que va a mandar el centro al área, y no llegó Diorio, no llegó nunca Diorio, la buena intención de Joel Campbell, el costarricense, qué oportunidad tuvo ahora León nuevamente, 2-1, seguimos aquí en el Estadio Corona, será ya saque de banda esta vez para el combinado de Santos Laguna. Y bueno, ojo que León no está tampoco totalmente desestimado del partido. Más allá de que Santos Laguna es el equipo que está dominando en este instante, el equipo de la Fiera está a solo un gol, muchachos. Y un 2-1 es un resultado muy engañoso en el fútbol, lo sabemos. Y esto puede permitir a que el cuadro justamente de Renato Paiva se envalentone y pueda buscar ese empate que para ellos sería como buscar agua en el desierto. Invitamos a la gente rápidamente en este instante, muchachos, que dejen su like. Si nos estás escuchando ahorita y te gusta la transmisión en este fútbol, primero en palabra final, solo te pedimos dos cosas rapidito para continuar. Dale pulgar arriba a explotar los likes, a vencer la meta de likes, seguir dando like y a suscribirnos ahorita en este instante activando la campanita. Desde atrás va a salir ahora el combinado de la Fiera, la va controlando Rodolfo Cota, va a preparar dos variantes más el cuadro de Santos. O sea, se viene Suárez, y me parece que también estaba López por ahí
en la zona técnica. Vanice la variante entonces para el combinado del Santos. Insisto nuevamente en el Leona. La salida rápidamente de Bellón por el costado izquierdo. Lo va a presionar ahora Aguirre. La revienta con todo Bayona. El bote que la va tomando ahora Gorriarana. Deja la pelota hacia adelante. Insiste el cuadro de la Fiera. Llegó a presionar Carol Preciado. Primero Campe la hora para ganar el balón. Aquí juega rápidamente Martínez. Lo tocaron a Martínez. Cayó Martínez. Falta, dice el árbitro. Infracción ahora a favor de Leona. Pero antes se vienen las dos variantes esta vez. Para el combinado de Santos Laguna, si se viene Suárez y se viene López al terreno de juego, muchachos. Y también, no sé si Jason, te diste cuenta, también salió José Rodríguez del volante con el número 8 del equipo de León. Y también entra Javier Eduardo Ibarra de la Rosa, el volante con la número 16 por parte del equipo de León. En un momento te estamos dando los siguientes cambios por parte de ambos equipos. Listo, entonces la variante que se va a hacer en unos instantes nada más del Santos Laguna. Se viene López y se viene Suárez al terreno de juego. Aquí vamos cumpliendo ya 40 minutos de este segundo tiempo. Por el momento Santos Laguna ganando 2-1. 2-1 aquí en casa, sumando 3 puntos importantes. Atención, señores. Se perdió la pelota en el terreno de juego. Va a venirse el saque de lateral ahora para Leona. Va con la pelota Martínez para jugar en el lateral. Se va apoyando rápidamente para que la tenga Diorio. La tiene Diorio. Aquí va a sacar el pelotazo. El cambio de banda a la zona izquierda. Va llegando ahora Dávila. Viene Dávila aquí con el balón. No, se le perdió. Increíble. Dávila por el costado. Tuvo la oportunidad de León de irse al ataque, pero Dávila no estaba con la precisión adecuada para retener la pelota. Será ahora saque de lateral para el combinado de Santos Laguna. Bueno, saque para el equipo lagunero, compañero. Vamos en 86 minutos. El crack lo diremos en un ratito, pero el partido tengo la sensación de que va a haber un gol más. No sé si Santos Laguna lo termina de asegurar o si León da la sorpresa. Correcto, Jason, también rápidamente los últimos cambios fueron por parte del Santos Laguna. Sale Eduardo Daniel Aguirre, el delantero con la número 19, y entra Aldo López Vargas, el volante con la número 16, y luego en otro cambio sale Juan Bruneta, el volante con la número 29, y entra Leonardo Suárez, el mediocampista con la número 9 por parte del equipo local, el Santos Laguna. Insisto, ahora Diorio con la pelota, la tiene por el 90 ahora. Va jugando ahora para que la reciba por ahí Dávila. A presionarlo ahora López. Dávila que va girando, toca hasta el medio. Aquí la va recibiendo Campbell. Va dejando y retrocediendo para Celestine. La tiene Celestine por el 90 en acción. Va tocando Salerza para Barreiro. Va jugando ahora, está el medio para Ibarra. La tiene Ibarra. Aquí manda el pelotazo largo para que vaya trepando. Ahora Dávila por el carril derecho. Llegó primero Campos. Va jugando rápidamente en el cuadro de Santos. El balonazo ahora está a tres cuartos de cancha. Por ahí quería retenerla ahora. Ibarra presiona con todo. Aquí se Cervantes y viene el pelotazo en el largo. Aquí se viene Santos. Fue muy largo este balón. Llegó a salir rápidamente Rodolfo Cota. Con las piernas ya va a tocar ahora para Barreiro. 87 minutos de este segundo tiempo. Y muchachos, tengo que hacerle la pregunta por el momento en este partido, en esta victoria de Santos Laguna, sufriendo 2-1 frente al cuadro de la Fiera, frente a León. ¿Cuál es el crack de este partido? ¿Se puede elegir a Cota? Me parece que sí, ¿no? No es necesario decir por el equipo que esté ganando, ¿no? El hombre que ha sido la diferencia, me parece. Yo voy a dar un nombre, más o menos, para ampliarle un poco el panorama a ti y a Giovanni. A mí me ha gustado todo el partido de Gorriarán. Lo he visto en parejo, todos lados, ¿no? Defendiendo, atacando. Ha sido el eje central, ha sido el arma de la mitad del campo para que se vaya el ataque mucho mejor el Santos Laguna. Yo voy a votar por Gorriarán, no sé qué opinas tú, Rulo. Sí, vamos con Gorriarán, pero déjame a Cota segundo puesto, ¿no? Dale. Sí. Dale, entonces. Y para ti, Giovanni. Bueno, ya no queda de otra, ponemos al número 11, Fernando Gorriarán, futbolista uruguayo ya. Listo, entonces, Gorriarán, lo presioné, creo, muchachos, ¿no? Sí, pero no me lo quita a Cota, señora. Mientras no me lo quita a Cota, no hay problema. Todo bien. Listo, entonces, Cota que se lleve, ¿no? El segundo puesto, entonces. Claro. Listo, Gorriarán, entonces, es el crack del partido. No se olviden que crack es la mejor ropa deportiva del Perú. Ubícanos en la Casona, en la Virreina, Abancay, 368, Interior, 1092-1093 en Lima. O comunícate para mayor información al número de WhatsApp 933-576945. Ubícanos también en la página www.cracksport.com. Crack,
calidad en ropa deportiva. Nos vamos acercando ya al final del partido. Insisto nuevamente el cuadro. Aquí de Santo la pelota en el área. A ver si le pega el gol al arca. Llegaba Gorri Arán, pero iba a cerrar bien con todo por ahí Bellona. La tiene ahora Campbell. Se viene al contragolpe el combinado de la Fiera. La va recibiendo Bayron Castillo. Ahora por la cuadra derecha la tiene Bayron Castillo. Va combinando hacia adelante. La va a tomar Dávila. Se viene ahora el cuadro de la Fiera que quiere el empate antes que se termine el encuentro. Se viene Bayron Castillo. Toca hasta el medio. Aquí la pelota en el área. Y cruza con todo bien Hugo Rodríguez. Se la sacó prácticamente ahí al gol a Bayron Castillo. De la punta del pie tería para tirarla Bayron Castillo. Llegó a cruzar el back central. Increíble. Qué oportunidad se ha perdido el cuadro de la Fiera para el empate. Sí, buena jugada por parte de Bayron Castillo por la banda derecha. Y aparece la saga central, el bueno de Rodríguez, creo, y la saca afuera. Buena opción por parte del conjunto de León, que estuvo cerca de poner el empate aquí. Ya casi por terminar el partido, muchachos. Va a venir el tiro de esquina ahora. Tiro de esquina, Juan Esved para el combinado de Leona. Van a sacar el centro, todos casi en el área. Aquí va a venirse la pelota. Allí este balón por arriba. El cabezazo de Villorio. Y se fue este balón. Se fue este balón y la oportunidad nuevamente que tuvo el cuadro de la Fiera para el empate. Vamos cumpliendo ya 90 minutos y cuidado que se viene el Santo Laguna. Aquí la pelota era para que la tenga por ahí Suárez, pero no llegó nunca Suárez en la mitad del campo. Cruza con Todibarra, recupera la pelota ahora el cuadro de la Fiera. 5 minutos más añadido entonces lo que queda. ¿Tanto tiempo se perdió Giovanni en este partido? Creo que sí, ¿no? Creo que se perdió un poco en el partido, pero bueno, ¿no? Sigue ganando 2-1. Vamos a ver cuánto va a dar el árbitro. Creo que 5 minutos, ¿no? Sí, 5 minutos, sí. Increíble. No me parece, pero bueno. Va teniendo la pelota rápidamente ahora el cuadro de la Fiera. Aquí, cuidado, que interceptó y Quito Suárez. Se viene aquí la pelota para abajo en el área. Y la revienta con todo ahí. Llegó nuevamente. Atenta, bien parada en el rechazo. Con todo. La ha sacado Bellona. La sacó del terreno de juego. Se escapaba Suárez por el carril derecho. Y ya dará un tiro de esquina. Ya tiene un córner nuevamente el Santos Laguna. Se viene el equipo lagunero sobre el final. Cuidado, han dado 5 más y ya se jugó 1 minuto. Quedan 4. 4 de candela en el Estadio Corona. Viene aquí Gorri Arán, el tiro de esquina, el centro, el cabezazo al arco de Medina, y se fue la pelota. Se fue la pelota, pueden respirar tranquilos los hinchas de León. No llegó de cabeza Medina para conectar, mejor dicho, sí llegó, pero me parece que cabeció al césped para que haga un bote y entre al arco de Cota, pero no le salió aquí Medina el cabezazo. Seguimos todavía 2-1 a favor de Santos. Uf, estuvo cerca ahí Medina de poner el tercero en el marcador para el cuadro del Santo Laguna. Y el León ya sigue sufriendo ya en los últimos momentos del partido. Cerca estuvo el equipo local de poner el tercero y ya prácticamente sentenciar el marcador aquí en el Estadio Corona. Y es para cuando aquí hubo un encontrón entre Preciado y Celestine, pero felizmente estaba Víctor Cáceres atento para poner paños fríos. Estaban intercambiando algunas palabras, empujones finalmente entre Preciado y Celestine. Insiste ahora con la pelota rápidamente el cuadro de León. Va retrocediendo y se van apoyando en Rodolfo Cota. Por el momento la tiene el capitán comandando su equipo. Va dejando la pelota para Barreiro. La va recibiendo finalmente Celestine. Ahora sí va tocando por derecha para Barreiro. La va reteniendo por el momento Barreiro. Hacia adelante la va pidiendo Bayron Castillo. Barreiro en la personal. Insiste por el momento. 92 minutos se va terminando de a poco. Y el partido 2-1. 3 puntos importantes que por el momento va sumando Santo Laguna. La pelota que la va teniendo ahora Bayona. Va tocando hasta el medio. Nuevamente la va reteniendo por Ibarra. Va dejando la pelota primero para Ambriz. Mete el pelotazo. El cambio de frente hacia la banda derecha, por ahí está Dávila. Se viene Dávila, aquí va a sacar el centro. Va a venirse esta pelota al área. Se paseó entre todos, pero llegó ahora por el otro extremo. Rápidamente por ahí la va a tener Martínez. Martínez dispara. Se perdió la pelota también del terreno de juego. Aquí el remate de Martínez. Intentó ahora el cuadro de León, que no descansa, que quiere el empate como de lugar. Pero seguimos todavía 2-1 a favor de Santos. Partidazo, la verdad. Yo me voy conforme con el partido. Más allá de lo que pueda pasar, un empate o una victoria de un gol más del Santos Laguna, me doy por satisfecho con este partido, muchachos. Un saludo también para Rosa Cervantes. Acá me dice arriba mis guerreros del Santos Laguna. Muchos laguneros apoyando. Invitamos a la gente en esta parte final que si te gusta la narración y los comentarios, le des like, comentes y no olvides suscribirte, activar la campanita, que mañana seguimos con el fútbol mexicano, chicos. No para el fútbol mexicano. Insiste León nuevamente, que viene el pase filtrado, presión del área, abajo, bien Bellona, bien parado
Celestine, era el que cruzaba por ahí, se metió en la posición de Bellón, entonces era back central, sacó la pelota, se la sacó Harold Preciado, y ya tiene un lateral nuevamente el cuadro de Santo Laguna en 94 minutos, un minuto nada más, y se termina el partido. Insiste el Santo Laguna, aquí la tiene Gorriarán, va girando Gorriarán, metió un caño, qué buena aquí la de Gorriarán, lo movió con todo, por ahí Campbell terminó cometiéndole la falta, no le gustó para nada, no le gustó para nada lo que le hizo Gorriarán, le metió un caño, giró aquí el uruguayo y sácate Campbell, le dijo hasta acá nomás, amonestado, entonces se lleva la cartulina amarilla al costarricense, muchachos. Sí, falta del costarricense John Campbell, ya un tema ya seguramente ya de la calentura del partido. Vamos a ver, por el momento creo que buena tarjeta amarilla por parte del jugador costarricense, número 23, claro, ¿no? El número 23, y bueno, vamos a ver cómo va el partido, ya últimos momentos, ya para que termine el compromiso. Así es Campbell, ¿no? Lo terminan amonestando y todavía sigue intercambiando palabras con Gorriarán, ¿eh? Este Campbell me parece, sí. Disculpen, que estuvo en el Arsenal, ¿o soy yo el que me equivoco? Sí, yo el Campbell pasó por el Arsenal, sí. Ah, mira, algo tenía un recuerdo, pero no estaba seguro, ¿no? Ex-Arsenal. Así es. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Y ahora por el momento está defendiendo la camiseta León, señores, buenísimo, el tiro libre ahora para el cuadro de Santos, será la última del partido, tiene un tiro libre el combinado de los guerreros, va frente a la pelota ahora rápidamente López, espera Medina, espera Preciado y espera Suárez, también ha subido por ahí López, oportunidad que tiene el cuadro de Santos, la va a dejar finalmente a Suárez, aquí va a venir, se le tiró libre en corto, va a aguantar la pelota Suárez y ahí se va a dormir en el banderín del córner, se fue esta pelota del terreno de juego cuando el árbitro hace sonar su silbato, amigos y amigas de este fútbol de primera, final aquí en el Estadio Corona, ha dado vuelta ya en el marcador el cuadro de Santo Laguna, que suma 3 puntos importantes, abrió el marcador Ambriz para el cuadro de la Fiera, pero lo dio vuelta Campos y luego Torres, 2-1 sigo aquí en el marcador, en esta jornada número 9 de la apertura 2022, muchachos. Bueno, ha terminado el partido, un partidazo la verdad, y yo para dar el pase bueno a Giovanni por ahí que nos va a resumir, puedo decir que el Santos Laguna lo ha ganado como unos guerreros, o sea, como su apodo, han sido unos guerreros para aguantar en su feudo este tremendo partido frente a la Fiera. Me voy satisfecho, conforme, victoria de 2-1, amigos, de esto es fútbol, de palabra final, la verdad que he disfrutado este gran encuentro, trepidante, yo diría vertiginoso, entre Santos Laguna y León. No esperaba menos, porque los últimos partidos habían sido empates, pero con buenas actuaciones, con goles y buenas actuaciones de ambos conjuntos, y hoy no desentonó, ¿no? La figura de Gorriarán se termina ejerciendo sobre todos los protagonistas, pero como decía, una mención especial, Giovanni, para el bueno de Cota, que sacó de todo. Justamente ahora, creo que gran partido del equipo de Santos Laguna, pero León realmente un partido pobrísimo en el tema ofensivo, ¿eh? Tanto Moreno como Luca Di Giorgio, que ahora es su cuarto partido sin anotar en el campeonato, en la primera fecha será el goleador, y también Ángel Mena, que como se decía, que el jugador ecuatoriano la intentaría romper en el torneo de apertura para lo que será el Mundial, lastimosamente tiene un bajo nivel el futbolista ecuatoriano como el uruguayo y también el argentino, y bueno, también es la tercera derrota consecutiva del cuadro de León, la primera fue ante el Monterrey por 5-1, la segunda ante el cuadro del Mazatlán por 3-0 y ahora 2-1 ante el Santos Laguna. Bueno, por el momento creo que lo único que ha mejorado es el tema defensivo, porque no ha recibido de 3 a más, ¿no? Sí, justamente lo que decías, ha sido un buen partido, por eso te digo, creo que ahí nos quedamos conforme con el análisis nosotros de lo que se ha mostrado en este encuentro, y ha sido un empate, o una victoria, perdón, de Santos Laguna, que lo ayuda al equipo lagunero a posicionarse, como estabas diciendo, más arriba en la tabla de colocaciones. Te voy a decir rapidito nomás cómo se está ubicando la tabla, porque ahorita se viene el partido de Atlético San Luis contra Pumas de Dani Alves, que también se están jugando cosas importantes, ambos equipos en la mitad de la tabla. Monterrey queda primero con 20, luego de su empate con Toluca el día de ayer, Toluca segundo con 20, tercero Tigres Felinos con la 18, cuarto Tijuana con 14, quinto el América con 13, y mira, Santos Laguna trepa hasta la sexta ubicación con 13 unidades, despejando a Necaxa con séptimo con 13 y a los Tuzos del Pachuca, que perdieron ayer por goleada frente a América, octavos con 12, noveno Puebla con 11, décimo Mazatlán con 10, décimo primero Juárez con 9, décimo segundo la Fiera de León cae con 9 unidades, 3 derrotas consecutivas, mal momento para el equipo de Renato Paiva. Pumas, que juega ahorita, tiene 8 unidades y puede pasar a León siempre y cuando gane ese partido frente a San Luis, que marcha también en la 16ª casilla con 7 unidades. Es decir, si
Pumas o Atlético San Luis en su partido pendiente ganan, lo pasan cualquiera de los dos a León en la tabla y León caería más abajo, por lo cual es crítico el momento del equipo de Paiva, al igual que Cruz Azul, que también acumula tres derrotas consecutivas, por lo cual el torneo mexicano está de candela, Giovanni. De mi parte, agradecer a Jason Quesada, siempre un genio en la narración. Ahí está su cuenta de Instagram, también me aparece en pantalla, pueden seguirme, a mí también, a Robert Rulo Castro, al bueno de Giovanni, a Daniel Cornejo en la producción, gracias por el apoyo siempre ahí que me ha estado brindando el partido del día de hoy, y a la gente que nos escuchó del otro lado, muchachos, invitarlos que se suscriban, dejen su like y que no olviden que mañana mañana me parece que también tenemos partido, mañana estaremos con el, confírmame si es Necaxa Chivas. Sí, mañana Necaxa Chivas de Guadalajara iniciando, nada más ya no tiene pare en la Liga Mexicana, Rulo, ¿eh? Mañana empieza ya la jornada número 10 y esto es Fútbol de Primera y Palabra Final, te va a llevar toda la emoción de ese partido. A las 7 de la noche empieza obviamente ese encuentro, nosotros estamos de las 6 de la tarde con toda la previa que será ese gran encuentro entre Necaxa y Guadalajara. Los dos equipos vienen de empatar, así que van a tener que sumar como sea 3 puntos para iniciar con el buen pie esta fecha número 10. Ojo, Jason, que juega también mañana Juárez con Mazatlán, ¿eh? También otro partido interesante en la parte baja de la tabla. Bueno, Mazatlán está en la mitad, casi con 10 de ganar, se mete arriba a partir de las 9. El sábado juega. Yo lo tengo mañana, el Juárez-Mazatlán. El sábado yo lo tengo... Bueno, el sábado juegan todos, Querétaro-Tijuana, Atlas-Puebla, Monterrey-Tigres y América-Cruz Azul. Pero mañana tenemos Necaxa-Chivas. Y también por la jornada de 10, porque como dices tú, Jason, por el Mundial no para. El fútbol mexicano arranca la jornada ya número 10, así que vamos a estar con buenos partidos el día de mañana. Y para los que les gusta la querida Liga 1, pues también, señores, UTC Ayacucho mañana por la Liga 1. Pero nada, un abrazo, muchachos, me la pasé muy lindo y muy buena transmisión. Muchas gracias, Rulo. Sin nada más que decir, un agradecimiento también a Giovanni y a la gente que estuvo aquí presente. Agradecimiento también especial a Daniel allí en producción. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Cuídense, un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos agradecidos con ustedes como siempre. Cuídense, chau chau. Micasino.com. Micasino. Micasino.com.